Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al stream de Carloncho. Vamos, el día de hoy estamos aquí en Buenos Aires y vamos a hacer un vuelo en el 777-200, el día de hoy, long range, desde Buenos Aires hacia Sao Paulo. Sao Paulo, las condiciones meteorológicas están, al momento están más o menos nomás, así que, bueno, ese va a ser el challenge del día de hoy, ¿ya? Hoy día no vamos a hacer fallas de nuevo, vamos a tratar de hacer un vuelo más o menos normal, enfocándonos más que nada en operación normal del 777, pero el día la valla, digamos, el obstáculo del vuelo va a ser la meteorología. Al momento el viento en Guarulhos, el metar antiguo, hola tío, me dicen, hola sobrino, me dicen que el viento está a 180,6, hay 2 kilómetros de visibilidad. La pista 09 izquierda está con 800 metros decreasing, el RBR. El de la 27 izquierda está a 1700 metros decreasing, el RBR la 09, que es lo más probable que aterricemos en esa pista, porque el viento está cruzado de todas formas igual. Está con 2000 metros aumentando, y la 27 derecha también está aumentando. Está con más tormenta, o sea, con tormenta severa y con lluvia. Está scatter a 300 pies, nublado 3000, y hay Few a 4000 pies con Charlie Bravo. 23 grados, el Rocío está a 23, el QNH 1016. Esto es lo que esperaba yo desde el día de ayer, por eso quería hacer este vuelo de Buenos Aires a Sao Paulo, y lo adelantamos 30 minutos antes para tratar de llegar más o menos a la ventana donde la meteorología va a estar bastante mala. Para no aburrirnos más con el tema, vamos a empezar con la preparación de cabina, y como les decía en todos los streams que hemos hecho anteriormente, esto se inicia con copiar las condiciones meteorológicas que tenemos acá en Buenos Aires. Para eso hoy día hay controlador y que ha puesto un ATIS, el ATIS 27.8. Así que vamos a escuchar y vamos a empezar rápidamente a ponernos en materia. Dejar esto preseleccionado acá y hacemos la pre-flight checklist, que es inerciales, emergency lights, engines. Verificamos acá la cantidad de líquido de aceite, y después acá status verificamos que no haya nada, digamos, inoperativo. Está el TICAS, pero porque está apagado, el oxígeno está correcto y la cantidad de líquido hidráulico está correcta también. Después más acá, parking brake está set, y eso vendría siendo. Y ahora vamos a escuchar el ATIS. Entonces ya está seleccionada, speaker on, la mujer está abierta. Temperature 31 degrees, dew point airport information x-ray. 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0 2 9 0
Y eso vendría siendo. Ahora Luna 1488 tenemos Company Room, Ezeiza. porque ya Buenas tenemos tardes, ingresado amigo. el Fuerte plan y de claro. vuelo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Sí, señor, al momento estacionados en posición cierro Bravo el número Romeo. 5, requiriendo permiso de tránsito Ahora, ¿cómo se hace esto? Miami, En nivel la de página de vuelo SimBrief, ustedes 300, descargan cuando el recorra plan de vuelo, cuando dice pre-flight, ahí Washington Luna para hacerle el 1488, plan de tiene vuelo aprobado de el Batsim. vuelo instrumental Ezeiza Voy a Miami, cortar tierra esto, Capitán, con 300 de como que nivel. me confunde. Una vez que bajan este archivo, lo meten dentro de la carpeta 777 Flight Plan de PMDG, donde tengan instalado el PMG. Lo más probable es que esté en la carpeta del P3D, así que ahí es donde les tienen que instalar o sea, no instalar, sino que poner el archivo adentro para que tengan el uplink de la ruta. Ya, eso fue lo que hice anteriormente. Y una vez que eso esté ingresado y esté en ese archivo, en esa carpeta, una puede colocar Buenos Aires, Sao Paulo, y le dejan como Company Route y queda la ruta ahí, ¿ok? Como pueden ver. Entonces vamos a despegar. Quiero ver de nuevo la pista, porque no estoy seguro. Más enfrentada para la pista 3-5, si es factible. Sí, salida No hay 3-5. ningún problema, señor. Entonces, prevea para usted la salida pista 3-5 en E6 y mantiene la salida Vivam 2 alfa. Entonces vamos a ocupar la Mantenemos pista Vivam 2 alfa, 3-5 estamos en y condiciones de retroceso en sentido 100%. Luna 1488 autorizado, notifica cuando listo a rodar. Voy a Volveremos rodar. listos a rodar, Luna 1488, retroceso en Entonces sentido acá, después aprobado. Anise, entonces arrival, ups, abajo, ahí, arrival. 3, we are ready for push and start. Esta 013, era push and start approved, repower ready for taxi. Before push and start, are you la ready to taxi? llegada. 013. ¿Está ocupada la 11? No, parece que están dando la 3-5 por el ILS. No sé, o sea, perdón, por el ILS, por el ATIS, estoy clarito. Por el ATIS, así que por eso estoy programando la 35 cuadra. Esa aproximación de vectores en la Chile 320. Me dio un Lanchile ILS 320 TACTA. Ezeiza, buenas Tiene tardes, TACTA, conocido. llega hasta Brasil y no sabemos qué TACTA. Arrobamiento de Ezeiza, respaldo vuelo enviado a Santiago, ILS solicito autorización IFR en la Chile 320. será. Debe ser esta. Será una de la derecha, transición Timbur. Y la vamos a hacer la Ilsor 1 Charlie desde Lanchile Anís. 320 recibido, copia Ahí permiso de está. tránsito. Y Y autorizado el esto vuelo a instrumental Anís, de Ezeiza a vectores, Santiago y de Chile después vía ruta plan con 340 a de nivel. Busca. Perfecto. Previa salida Activamos. pista 35, Vamos a la página plan de Progress, instrumental verificamos Turul 1 las millas en el plan de transición. vuelo. Yo tengo Urino código de transponder 998 0335. versus 1027. Está bien porque acá en el plan de vuelo programé la Estamos pista en curso de 11 Santiago, según el y acá estamos probando la protocolo, pista 35, entonces puede haber una diferencia de millas, pero básicamente transición está bien 1 por la pista programado. 35 y me responde. Ya, chao. Radio ayuda, verificamos que estén todas en automático. En este caso están en P porque significa que estamos en el procedimiento. Ah, el puente. El puente, estoy en el puente 3, si no me equivoco. Sí, en el 3 estoy. Estacionado en el 3. Aparentemente está ocupado el 4 y el 5. Así que el 1 y el 2 están desocupados. Bueno, lo decía con la radio ayuda. Estamos en procedure. Por lo que. Es parte del procedimiento, por eso está la plata, está seleccionada en este minuto. Vamos a init ref. Acá lo mejor es copiarlo directamente de lo que tenemos acá para no tener errores. Y el Zero Fuel Weight es 188.7. La reserva, como les decía en streaming anteriores, es la alternativa más mi reserva. Ya, eso vendría siendo para el día de hoy la alternativa que va a ser Campinas. 3.379 kilos y la reserva, que son los 30 minutos finales, son 2.741. Eso me da 6.120, o sea, 6.2 es mi reserva. Ok, nivel de crucero va a ser el 390 el día de hoy. El Cox Index va a ser bajo, va a ser 29. Y el step size del RCV va a ser de 2.000 pies para que me calcule el próximo nivel de vuelo a nivel de vuelo 410. Acá vamos a dejar take off 2. Ya hice estos cálculos de despegue, así que vamos a despegar con flap en 5. El thrust va a ser en 55 y el CG lo vemos acá arriba que está prácticamente en 29. Cuando está de punto 5 hacia arriba, podemos aproximar hacia arriba. Entonces dejamos ahí. Estas son las velocidades: 141, 142, 145.
Está take off 2, climb 2. Y aquí hay una noise abatement, así que vamos a hacer la reducción a los 800 pies para reducir la potencia a 800 pies con respecto al terreno. Y la aceleración la vamos a hacer a los 3000 pies. ¿Okay? La falla motor se mantiene a 1000 pies. Aquí el terreno es prácticamente plano, así que no hay ningún problema. Y 1000 pies es básicamente el estándar de Boeing, a no ser que la compañía diga algo distinto. Y la compañía no es que lo haga, no es que quiera cambiarlo, sino que a través de los cálculos, en este caso para Boeing, del OPT, ¿ya? Que es una herramienta para cálculos de performance. ¿Okay? Una vez que tenemos eso, vamos a ingresar aquí al LEX, vamos a pedir los vientos. Y el día de hoy tenemos un viento, o sea, un tiempo estimado de vuelo de 2 horas con 8 minutos, ¿ok? Una vez que hagan que estén los pesos ingresados, que esté el combustible ya ingresado también, acá, que son 23 toneladas, prácticamente 22.3 toneladas el día de hoy, que tenemos acá, 22.3, y el viento y el zero fuel weight totalmente ingresado, podemos empezar a ver cómo están nuestras predicciones ya con el viento ingresado. Y vamos acá forecast. Load. La transición acá es 4000. Entonces vamos acá. Acá son las 20:46. ¿Okay? Dice que está llegando a las 23:04. Habría que hacer esa resta ahí para saber cuánto el tiempo de vuelo. ¿Okay? Yo, como soy medio flojo, y la verdad es que no quiero ocupar mucho el cerebro el día de hoy, voy a ocupar un número entero. Entonces digo acá en VNAP page, me voy a RTA Progress, vamos acá y voy a poner 21:00. Entonces le estoy diciendo al avión, vamos a esperar a las 21:00, ¿ok? Entonces esa va a ser nuestra hora de despegue. Entonces ahora lo que nos dé la página de Progress va a ser el tiempo de vuelo hacia Sao Paulo. Entonces nos está dando 2 horas con 17 minutos y estamos llegando con 8.3. En el plan de vuelo tenemos 2 horas 8. De nuevo les digo que hay una diferencia obviamente con lo que tengo en el plan de vuelo, porque puse la pista 1.1 en el plan de vuelo, pero ahora estamos despegando la pista 3.5. Esas cosas pasan, obviamente. Obviamente también como decisión como de capitán uno podría decir, bueno, entonces como cambian la pista voy a ponerte 500 kilos más y qué sé yo, pero la verdad es que en este caso voy a quedarme con ese combustible. Y estamos llegando con 8.3. ¿Ya? O sea, estamos llegando con un poco más de combustible que nuestra reserva, que es 6.2. O sea, básicamente 2 toneladas arriba estamos llegando a Sao Paulo. Y esas van a ser las 2 toneladas que tenemos de contingencia en caso de que pase algo en meteorología, que es el día del caso de hoy. ¿Ok? En ese caso, tendríamos que... ya una vez que llegamos a los 6.2, tendríamos que considerar la posibilidad de irnos a Campinas. ¿Ok? Una vez que tenemos eso ya ingreso y el FMC está listo, vamos con el overhead. De izquierda hacia derecha, de arriba hacia abajo. Voy a hacerlo rápido para no perder tiempo, porque me interesa llegar a Sao Paulo con mal tiempo, como les decía anteriormente. Entonces esto está acá, esto está bien asymmetry, los primary flight computers están automáticos, IFE, seatbelts, batería on. Vamos a prender el APU. Se apaga esta bomba porque empieza a sacar combustible para alimentar el APU, a diferencia, por ejemplo, del 47, que la saca de las bombas AF, acá la saca de la forward left. Boost tie está en el automático, los secondary external power y primary external power están conectados, estamos con carros todavía. Estos están on, drive está bien desconectado, esto también, no hay que hacer un override, las medias están armadas, service interphone está off, passenger size, todas las window hit están on, prime turbine no lo vamos a ocupar el día de hoy, está on, off, off, on, off, 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 está todo bien, seatbelt on. Las luces no las vamos a ocupar todavía, las lights están apagadas, cargo, esto está adentro, discharge, no está discharge, esto está en normal, el auto start está no, los nozzles no están encendidos. Armado, las bombas de combustible están apagadas, pero esta está igual sacando combustible para alimentar el APU, los anti-ice están en oro, navigation light siempre on. Vamos a conectar esta. Las temperaturas están bien, las packs las vamos a dejar en on. Y bajamos ahora al MCP. Flight Directors arriba. ¿Hay alguna restricción durante la salida? Eso lo vamos a ver durante el briefing. El rumbo de salida de la pista 35 en Ezeiza es
el 352. 352, bor, tráfico, oxígeno, probamos. Esto está todas en normal. Tenemos toga, flight director, DSP, tica soft, estamos bien. QNH 1009, estamos con 80 pies. Y, la elevación está, la altitud está bien. Y el rumbo está 252. 252 está bien. Navigation también está 252. RTO, checklist, reset, reset all, normal, engines, está bien, status, está bien, seguimos para abajo, porque me que está set, esto está acá, esto está idle, motores están cortados, weather transponder, weather transponder, esto está data, este tiene que estar en 21.5, 5 acostado, off, y esto está off. Sigo para acá, esto voy a bajar acá. Y esta es la primera oficial. Vuelo al capitán y standby y 2000. Y esto está en off. Y eso son las luces. Y esto está en normal. Perfecto, una vez que tenemos eso listo, hacemos la pre-flight checklist. Pre-flight checklist: oxygen está Tesla 100%. Fly instruments: tenemos heading 254, altimeter 1009, reading 80 feet, and pre-flight checklist está complete. Vamos a llamar a Buenos Aires a ver qué nos dice y cuál va a ser nuestra organización para el vuelo hacia Sao Paulo. Ocupamos backtrack y alineamos y notificaremos en condiciones de despegue. They say good afternoon, Qatari 774 heavy. Tamek 013, contact Ezeiza Center, frequency 135.5, bye-bye. Ezeiza Center, 135.5, thank you, goodbye, Tamek 013. Ezeiza, aproximación, estamos listos con plan de vuelo enviado, contamos con información ATIS a bordo, con plan de vuelo instrumental al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recibido, ¿quién? ¿Cuál es la aeronave que me está llamando? LAN 1210. LAN 1210, recibido, queda atento a copiar el permiso de tránsito. Ezeiza, Qatar 774. Qatar 774, Ezeiza approach. Good afternoon, go ahead. Good afternoon, information Papa, gate number 3, request Alpha Connects to Sao Paulo, flight level 390. Roger, Qatar 774, copy again the information Quebec at the moment, runway news 3-5, confirm you have this information on board? Yes, we're going to get back Quebec and we are expecting number 3-5 and we're ready to copy Quebec. Roger, Qatar 774, you are clear IFR from Ezeiza to Guadalupe Airport as 5, can I maintain flight level 390, expect runway 3-5 departure La Plata 6 Alpha, transition Dorbo, squawk 0325. Roger, Qatari 774, we are clear to Sao Paulo via flight plan route. Climb maintain for level 390, departure from runway 35 via Plata 6 Alpha, departure Dorbo, transition squawk 0325. Qatari 774, repack is correct. Report when ready for push and start engines. Ok, entonces como ven, voy copiando inmediatamente lo que voy diciendo con el protocolo de vuelo. Estamos autorizados de Ezeiza a Sao Paulo, punto de espera, pista 1735. Así que mantengo el vuelo 396, salida pista 35, Plata 6 Alpha, Dorbo transición, y el squawk es 0325, que ya está set. Ok, entonces una vez que ya tenemos eso listo, voy a hacer un pequeño briefing. Entonces, comenzando que estamos en el puente 3, el pushback va a ser con nariz hacia el sur, en la principal. Posterior a eso, continuamos el rodaje por Foxtrot al punto de espera de la pista 1-1. Bastante simple.
En caso Chile de 1-2-1-0, listo, copiado. Antes de los 80 nudos, vamos a abortar el despegue por cualquier falla, entre 80 y D1, solamente por cuatro causas, que es engine failure, fire, predicting wind shear, aircraft unsafe or unable to fly. En esa condición, el piloto, en este caso el capitán, va a cortar los aceleradores, desconectar el autothrottle, full reverso, verificar que el speed deck esté arriba, maximum manual braking o usando el sistema del auto brake por medio de RTO, y mantener obviamente el control del avión en centro de pista. El pilot not flying, en este caso el primer oficial, va a verificar que el speed deck esté arriba, reversos, va obviamente también monitorear cómo va la acción de frenado, va a llamar cualquier omisión que haya hecho el capitán, va a notificar y hacer un call out a los 60 nudos, y posterior a eso va a notificar al ATC que estamos abortando el despegue. Posterior a eso se efectúan los memory items o normal checklist que tengamos pendiente, y verificamos si es posible abandonar pista o evacuación dependiendo de la causa. ¿Okay? Si la falla es posterior a D1, continuamos el despegue, no hay acciones bajo los 400 pies, excepto cancelar alarmas, eso funciona en arriba. A los 200 pies tenemos el piloto automático disponible. A los 400 pies hacemos un assessment de los motores y hacemos memory items si que los tuviésemos. Si no, continuamos hasta los 1000 pies, engine out, 1000 pies, y continuamos con la salida de compañía, que en este caso estamos sobre 6, así que mantenemos eje de pista, es terreno plano, no vamos a pegarle absolutamente a nada. Y a los 1000 pies levantamos los flaps, limpiamos el avión, continuamos con los normal checklist, y después de eso continuamos con la after takeoff checklist y decidimos cuál es el mejor curso de acción. Estamos bajo el máximo landing weight, por lo cual el regreso a Buenos Aires sería lo mejor y más conveniente para nosotros. Está la pista 35 en uso y tenemos aproximación ILS disponible. La salida, en caso ya en condiciones normales, va a ser en la Plata 6 Alfa, perdón, la Plata 6 Bravo. La Plata 6 Alfa. La carta es la 10-3 Alfa del 1 de junio de 2018, MCA. Esto va a ver que es la acá. La MCA es 3000 pies sobre el VR de Ezeiza. Ya, esta es el aeropuerto, está a 67 pies. La transición es a 3000 pies. Era para mí. Por eso los briefings son buenos. 3000 pies y velocidad máxima de 150 nudos bajo y el de vuelo 100. Esto dice que salimos de la pista 35. Para posterior pista 35, climb on runway heading to 3 miles of Ezeiza, o mía 10 también, que dice lo mismo, y después turn on heading 275, then follow. A ver, algo dice mal, parece. A ver, o estoy leyendo mal. Ah, sí, está bien. Turn left heading 275, then follow the 10 DME arc of Ezeiza. Turn the left to intercept La Plata radial 272. 272. Ok, 272. La Plata Vivar, eso es lo que tenemos acá. Y después 060, 24 millas hacia la posición 2. Perfecto. Eso es con respecto a la salida. Terreno, no hay nada, terreno plano, condiciones, está condiciones caboca al momento. Y eso vendría siendo el briefing. ¿Ya? Vamos a cerrar las puertas y vamos a empezar a presurizar esto. Las puertas también. Cosa de irnos. Vamos a hacer el cambio a la PU. Este está available, así que, y este está conectado porque este es primary. Este es subterminal, entonces lo bota. Ahora lo suelto acá porque el APU está on y el APU está encendido. Ahí pueden ver APU running. Ahí hago el cambio de calor. Entonces ahora puedo desconectar el carro y puedo sacar los
wheel chocks. Okay. Entonces aquí tenemos las velocidades. Vamos a setear aquí 1, 4, 5. El NAPINAV 352. Y y el número 390. Perfecto. Sí. Entonces vamos a pedir la autorización para presurizar. Entonces conectamos los centrales. Esta alejamos el on y esperamos. Está en automático, ¿verdad? Una vez que se apaga la luz default, vamos con esta y esta. Se apaga y después está en automático. Automático también. Ok, mira que está eso listo. Bomba de combustible. El vehículo lo dejamos pendiente. Hacemos un recall. Tenemos initial down y kick off, que es lo que tenemos que tener. Y esto lo dejamos en transponder, ahí, por mientras. Y hacemos la before the checklist. Flight deck door está closed. Vamos a vigilar un poco la puerta igual, por si acaso. Sí, está bien. MCP 1445 LNAV VNAV heading 232 altitude for level 390. Takeoff speeds V1141 VR142 V2145. Set. CEO preflight está complete. Trim. Esto lo único que tiene que hacer el capitán es poner el trim en 3.25. Para eso abrimos la página de flight controls. Y ahí el stabilizer dejamos en 3.25, que es la información que tenemos acá con respecto al CG. Taxi and takeoff briefing está complete y vamos a llamar listo para la puesta en marcha y de mercado. Ezeiza, Qatari 774, gate 3, request push and start. Oops, pequeño detalle. Ezeiza, Qatari 774, gate 3, request push and start. Qatar 774, push and start approved, report when ready for taxi. Push back and start up approved, we call you for taxi, Qatar 774. Okay, parking brake está off. Beacon on. Before the checklist está complete. Y ahora solicitamos push back. Y esto va a ser con nariz hacia el nariz hacia la izquierda. La Chile 320, su despegue 2103. Comunique con Ezeiza Centro 135 decimal 50. Que tenga buen vuelo, hasta luego. Ezeiza Centro, el Chile 320, muchas gracias, hasta la venta. Estamos Alfa 04, retroceso si puesta en marcha aprobado, notifique listo a rodar. Está saliendo el Etiopian también a Sao Paulo, así que va a mirar ahí collereando con el Etiopian. Ok, ahora que estamos listos. A diferencia del 47, que es como un modelo más antiguo de construcción, este solamente hay que, no hay que apagar las packs ni nada, simplemente se ponen start y el flight control seat derecho a on. En realidad no on, run. Un poquito con la colita. El que pide al etíope. Ok, eso está encendido. Entonces vamos con el control izquierdo. Ezeiza, listo para rodar. Y full control switch a run.
Una vez que el mecánico nos solicita el parking brake, le giramos hacia la izquierda, recibido. Y verificamos acá. Por Foxtrot, iba a mantener detrás del Airbus 359 que salió de posición número 9, que está haciendo el pushback. Va a ir a rodar detrás de él la pista 35. E6, a rodaje, siguiendo el Airbus 359 de posición 9 por taxiway Foxtrot, Tango Alfa 04. Ya start está cortado y verificamos que esto se normalice para apagar la PU. PU off, anti-ice es requerido, flaps en 5, esperamos que llegue a 5 y flight controls, esperemos que el flap llegue a 5 y no los flaps. Vale, quiero ganar quien vea esto. A ver, disculpen, esto no se hace. El 6 acá está, 774 is ready for taxi. Yo también pasa la vida real, ¿ah? Qatar 774, Roger, standby. I will report when ready for taxi. You are number 3 for departure. Ok, number 3. Puta, hubiera dejado los motores apagados por último. Bueno, en fin. Ready to taxi, Ethiopian 507. Ethiopian 507, taxi via Delta Hotel, holding point runway 1735. Delta Hotel, holding point runway 1735, Ethiopian 507. Medio. Full left. Full right. Y neutral. Recall. Ticas off, que es lo que tenemos que tener. Y hacer la before the checklist. Anti-ice is oro. Recall is check. Flight controls are check. Run equipment. Clear on the left and clear on the right. Before the checklist complete. Ahora esto debería ir acá. LAN Chile 1210, estamos listos para rodar cabecera 35. Recibido LAN Chile 1210, va a rodar detrás del Boeing 787 que tiene las 12 de su posición por Delta Hotel, punto de espera pista 1735, turno 2. Voy a demorar como 20 minutos en salir, estoy cachando. Perdón, recibido la Chile 1210 pesado. Nada que hacer. Turno 2 como despegue. Esto pasa siempre, chiquillos, siempre, siempre. La vida real, de repente uno está escuchando los otros tráficos y que se va y dice, ay, Dios mío, ¿por qué? Aunque podría ser otra cosa. No sé si me autoriza en este caso. Es que está ese que me está. Estaba pensando en salir por la pista 11. Tango Alfa 04, arruede por Delta Hotel, punto espera 1735, detrás del Airbus 359 de la compañía LAN Chile, las 12 de su posición. E6A, tráfico a la vista, siguiendo a LAN 1210, Tango Alfa 04. Afirmativo, que está 774, taxi vía Delta Hotel, runway 1735. Follow the traffic, point 737. Mucho gusto estar aquí, estamos en el orden. ¿Estáis a ver por qué está ahí 774 seguidos? Qatar 774, taxi via Delta Hotel, runway 1735, number 4, following the traffic, point 737. Delta Hotel, to hold. Creo que es ese que está adelante, pero lo veo como CRJ, se voltea. Así que vamos intentando y vamos a usar los modelos. Taxi light on, cabin ready. E6 a Qatar 774, can you please confirm the wind right now, please? Qatar 774, wind 20 degrees. 1-0 knots. Ok, estamos con el resultado. Podríamos salir de la vista. Ok, vamos a ver si es que podemos salir de la vista. E6
6 Alcatraz 704, any chance to depart from runway 11? Vamos a ver si que puede. Alcatraz 704, Roger, no problem. Amazing. So, taxi via Foxtrot to holding point runway 11. Via Foxtrot to runway 11, Alcatraz 704, thank you very much. Okay, parece que estamos de nuevo en track. Entonces, cambio de pista. Bajamos directo de vuelo. Porque si no, el avión queda enganchado. Clear to enter runway 1735, backtrack and report when ready for takeoff. Clear to enter runway 17 and backtrack, report ready to go, ATPN 507. Y una vez que estemos ya un poco en línea recta, vamos a hacer los cambios. Qué bueno el aeropuerto de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué opinan? Lástima que siguen con ese aeropuerto antiguo, el de Miguel antiguo, ese. En fin, pero este les quedó mil veces mejor que el aeropuerto que tenemos en Santiago Europeo. Un saludo para los amigos argentinos. Lindo aeropuerto tiene. Sí, estaría bueno que hicieran un aterraje para la pista T5, porque les queda un poco funcional eso, como esta vuelta que tienen ahí. Entonces estamos rodando vía Foxtrot para el umbral de la pista 11 ahora. Plan 1012 pesado, en punto de espera pista 17. Seguido el Chile 1210 pesado, mantenga en punto de espera 1735. Recibido, mantenemos la Chile 1012 10. Espera, es que va directo, pero un poquito igual el punto de espera a la pista 11 para hacer esto. Departure, pista 11, ok, runway. Pista 11, La Plata, Torco. Toga, el Navina, Flight Director y la de 2 se mantiene en 145 ahora. Ok, estamos en línea recta, entonces esto dice así. Entonces salimos de la pista 11 ahora vía procedimiento de salida La Plata 6. Bravo, la carta es exactamente la misma. Ahora dice que salimos de la pista 11. After takeoff, turn right into Ezeiza Radial 126 to 12 miles. 148 12 miles, así es lo que tenemos la 136. Después, flight course 110. Plata Radial 290 to La Plata Viva. Then, 060 on the track, 24 miles to Dorpo. Perfecto. Vale, entonces se mantiene exactamente igual. Ahora vamos a hacer un review. Entonces tenemos Toga Toga, el Nav Minav, Flight Level 390, Runway 11, without intersection, Flap 5, initial heading is 110, for Runway 11 is complete. Before takeoff checklist, before takeoff is complete, checklist complete. Vamos a presentar el web y está bonito salir. The 6 Alcatraz 774, Runway 11, ready for departure. Line up and wait runway 11.
Line up on wake 1811, Qatar 774. Okay, Danny. Ready to go, ETPM 507. ETPM 507, please check your squawk in 0337. Y esto es mi cast. Entonces, estamos ingresando a la pista 1-1 de Ezeiza. ETPM 507, winds 10 degrees 6 knots, runway 35, clear for takeoff, initial climb by level 050. Clear for takeoff by 050 for ETPM 507. Y hay dos más esperando, le ganamos el que pide a ellos. Estuvo buena la movida en cuanto al final. On runway. Me alineé con el forro, pero bueno. Porque veis ser. Estamos bajando para. Eso no se hace, ¿no? Así que me lo utilizo a despegar, pero yo no estoy pensando mantener, así que. Ahí está cruzando el Etiopía. La Chile 1210, autorizado ingreso a pista, backtrack, cabecera 35, notifica listo a salir. La Chile 1210 pesado, autorizado ingreso a pista 17, backtrack, notifiquemos a salir. Correcto. ETFM 507, contact Ezeiza Center, frequency 135.5. Bye bye. 135.5, ETFM 507. Ok, estamos todos listos ya. Vamos a ver. Voy a liar un poquito. Bueno, voy a hacer una toma por afuera, me voy a chatear mucho. Qatar 774, initial climb 5 level 050, wind 10 degrees 6 knots, runway 11, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 11, initial climb 5 level 050, Qatar 774. Ok, estamos utilizando todas las luces, nivel de vuelo 050, está set y parking brake off, takeoff, check thrust. Ezeiza, de punto de espera para ingreso a pista 1735, Tango 041. Tango Alfa 04 recibido, mantenga punto de espera, le confirmo para salir detrás del Airbus 359 en cabecera 35.
Qatar 774, contact Ezeiza Center 135 decimal 5. Have a good flight, sir. Bye bye. Ezeiza 135 decimal 5. Thank you for the help. Qatar 774, thanks. Okay, 355. Ezeiza Center, good afternoon. Qatar 774, heavy passing 3100 feet, climbing to Federal 05, sir. Plata 6, Bravo Metro. Transition 7-standard. 774, good evening, sir. Radar identifier crossing 040, going to flight level 050. Proceed direct to La Plata VOR. We climb to Federal 050, direct to La Plata VOR, 775. So check flaps up. Argentina 1652, el ascenso 340, mantenga el rumbo 260. Continuamos libre para 340, mantenemos 260 de rumbo Argentina 1652, gracias. LAN 320 de la presente directo al borde de la Bulash. Alt. Repito, directo para el 320. 320 directo al borde de la Bulash, Lima Yanquieco. Directa al borde de Lima Yanquieco en la Chile 320. Qatar 774, climb to flight level 100. Climb to flight level 100, 774. Ethiopian 507, proceed direct to Dorbo. That's right, you have speed. No hay nada de tráfico, no sé por qué. Ethiopian 507. Proceed direct to Dorbo. Miren la apariencia del avión, que es una locura. Este es el centro argentino 860, posición 4 con motores apagados. 1860, frecuencia, señal, hasta la vuelta. Mantengo frecuencia, Esteban, que en breve te envío plan de vuelta, plan de vuelo para la vuelta a 1. Ah, recibido. Qué simpático son. 774, go ahead. Yeah, sir, we are standby for fire. Understand, please, via text. We are standby for higher, level. Negative, sir. Maintain flight level 100. We maintain 100, Qatar 774. Do you have any traffic around? 1,000 to go. Traffic, Ethiopian 507. Ok. Parece que el etíope nos está tapaneando. Over you, sir. Copy, thanks. Ok, 10.000 pies entonces va a ser. Vertical speed, estamos con 1.000 porque no hay ninguna necesidad de ascender más rápido. El etíope no lo veo. La verdad es que no sé dónde está el tráfico. Me dice que está arriba mío, pero no sé. En fin. Así que eso, vamos a reducir un poco estos 510. Argentina 1652 de la presente. A ver si lo vemos por afuera. De la presente directo Tour de Argentina 1652, gracias. Ta, 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 ta. Ahí arriba está. Está a 24.000 pies, me está molestando.
pero ¿qué onda? Ok. 6A Centro, LAN Chile 1210 pasado. Nos encontramos en ascenso a 350 final. 1210, buenas tardes señor, identificado radar, cruzando 3010 de la presente directo a Togo, el ascenso libre para 360. Seguimos a 250 porque estaba de 1000 pies todavía. ¿Recibido? No quiero acelerar. Autorizados a Togo directo, posterior. Continuamos con nuestro ascenso a 360 final. El ascenso a partir de ahora, señora 360. Catalyst 774, climb to flight level 200. We climb to flight level 200. Ok, 200, transfer, final speed. Pies entonces, luces. Y el passenger seat se lo voy a mantener por mientras. Quiero ver cómo se comporta ya una que es un viraje acá. Se lo pongo por 20.000 pies más o menos. Él va a 27.000 pies. Imagínense, eso está muy bien. Sí, se pasó. Yo también estoy pensando exactamente lo mismo que tú, Nico. Estaba, pero muy. Mucho espacio se dejó. Pero bueno. Y lo más divertido es que básicamente un par de millas más y termina el espacio aéreo, así que. No, no sé, estorbo de hecho, se le terminó el espacio aéreo en 20 millas. Y nos dejó pegado ahí a 1.00. En fin, esto también pasa en la vida real de repente, así que bueno, nada que hacer. Bueno, estamos ya tranquilos, así que vamos con 5.00 por hora. Y vamos a copiar la ruta. Y estamos llegando con 7.6 y era 6.2. Todavía tenemos como una tonelada de tocar. Pero ven, básicamente con ese puro cambio perdimos como una tonelada de combustible básicamente. E6 a Qatari 774, we are standby for hire. Ya, pues amigo. 774, climb to flight level 300, sir. We climb to flight level 300, Qatar 774. Claro. ¿Y qué quieres? 1860, prosiga. Plan de vuelo enviado. El tráfico que nos precede está prácticamente 10 millas, ahora está 31 mil pies y eso estamos a 16 mil pies. Argentina 1860, autorizado. Mar del Plata Aeroparque vía ruta plan nivel 240 hasta Aeroparque, la salida Pulga 1 Golf, el transponder, perdón, Pulga 1 Golf, bueno, este que te sacaste el hito, y el transponder 1521. Capa. Recibido, estamos autorizados desde Mar del Plata hacia Aeroparque. El 87 debería ir a, debería ir más arriba, debería ir a 41 mil pies, yo creo. Nosotros vamos a tener 9-0, pero debería ir fácil a 4-0. Tan buenos los memes que se sacaron. Correcto, señor. La activa es la 3-1, notifica listo para Puyo, aquí puesta en marcha. Y volvemos para Puyo, aquí puesta en marcha, Argentina. Próximo a los 20.000 pies, así que vamos a dejar ya la cabina. Ethiopian 507, you are leaving my space, contact Unicon. In frequency 1.22.8. 1.22.8, Ethiopian 5, Shelter. Está bueno el chat. Sí, buenas tardes. Lima Víctor, Víctor Jules Serra, en Mar del Plata, con plan de vuelo para el Aeroparque. Ok, estamos a 20.000 pies.
Entonces. Víctor Ullolit Sierra, buenas tardes, señor. ¿Está listo para cumplir su permiso? Víctor, lo copia, señor. Está bien, quiero ver acá. Víctor Ullolit Sierra, autorizado Mar del Plata Aeroparque vía ruta plan, nivel de vuelo 180 hasta Aeroparque, la salida Pulpa 1 Golf, el transponder 152. Copia, de lema Víctor, Víctor Julio Sierra, tenemos aprobado ruta vía plan en Mar del Plata Aeroparque con nivel final. Y estamos pasando todo lo que es el Río de la Plata, culiado, viste. Golf, respondemos en 1522. Correcto, señor. Activa la TEL 1, notifica listo para Puyo, equipo está en marcha. Copia, volvemos para Puyo y puesto, gracias. Para Puyo. Position door, porque trae salas al for living in respect. Quiero que me eche. Catalyst 774, you're leaving my space. Climb to for level 390, contact Unicorn in frequency 122.8. Good evening. Okay, we continue climbing to for level 390, multi-jump 122.8. Thank you very much for your great service, bye bye. Bye bye. Okay, 22.8 entonces. Muchas gracias a los amigos argentinos que se conectaron especialmente para este streaming, ¿eh? Se pasaron, fueron los capos. Y nivel 390. Y aparte que le puso un poco de complejidad, básicamente por el asunto del combustible, que es contingencia. O sea, esos 2 toneladas que teníamos al principio de sobra, es contingencia. Es efectivamente para este tipo de cosas. Y obviamente hicimos la jugada, nos cambiamos de pista para la pista 11, para tratar de salir antes. De hecho, adelantamos 2 tráficos, pero quedamos taponeados por el Ethiopian, que eso también pasa obviamente en la vida real. Y obviamente, hay que empezar a barajar las opciones. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco de qué pasa en contingencia cuando, por ejemplo, en este caso, nuestra combustible para dirigir una alternativa son 6.2 toneladas y estamos llegando, supongamos que estamos llegando con 6.2. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos volar, por ejemplo, a un nivel más óptimo. En este caso, aquí me está dando 350 recomendado, pero voy a 390, que es el plan de vuelo. Máximo nivel de vuelo 0401. PMG calcula muy mal esto, este climb, pero sí, le prefiero creerle mal al plan de vuelo, así que vamos a tener 9-0. Podríamos volar a un nivel más óptimo. Podríamos bajar de nuevo los vientos para ver cuál efectivamente es el nivel de vuelo que más nos conviene. Otra cosa que podríamos hacer es cambiar el Cox Index. Podríamos poner acá el Cox Index en 0. Miren, estamos con 29 de Cox Index y me está dando 7.6. Veamos qué pasa cuando pongo 0. ¿Ok? 0. Me ahorro 100 kilos. Pero son 100 kilos que en la eventualidad me podrían quizás ayudar. Entonces, obviamente, son cosas que uno podría llegar a considerar. Vamos a volver de nuevo al coste que teníamos. No me acuerdo que lo hubiera. Pero esas son las opciones que tengo como piloto. ¿Ya? La otra cosa que podría hacer es, y esto ya es como un chanchullo ya medio así como legal, es decir, mi aeropuerto de destino ahora es Curitiba, por decir algo, que está más cercano que Sao Paulo, y mi alternativa ahora es Sao Paulo. Entonces, para efectos legales, yo voy a llegar a Curitiba, nunca voy a bajar en Curitiba, y le digo al controlador que me voy a dirigir a mi alternativa. Y aún así, estoy legal, porque el combustible para irme a mi alternativa todavía está dentro del margen legal, mientras no toque los 30 minutos del mínimo combustible requerido, que para el día de hoy son prácticamente 2.8 toneladas. O sea, podría incluso hasta eso considerarlo. ¿Ya? Lo otro que se podría considerar es cancelar mi alternativa. Pero el caso del día de hoy no se puede, porque la condición en Sao Paulo está mala. Si hubiese buenas condiciones meteorológicas en Sao Paulo, yo podría, como piloto al mando, determinar si es que estoy bajo los 6.2 de combustible acá. Podría decir, bueno, Sao Paulo tiene 2 pistas, físicamente distintas, obviamente. La condición meteorológica está buena. Y la condición de tráfico se mantiene básicamente aceptable. Entonces podría hacer un pequeño análisis como piloto y decir, bueno, no voy a cancelar mi alternativa y como que hago una especie como de decir, bueno, es Sao Paulo y Sao Paulo nomás, ¿ya? Eso también lo podría hacer. Commit to destination, exactamente lo que dice el Nico.
mucha gente de repente se queda entrampada en estas cosas y como que esto es solamente un poco ocupar el cerebro con respecto al a lo legal y lo que podría llegar a ser. Me gustaría saber a qué altitud va el Etiopía. Ethiopian Qatari 774, are in your frequency? Hello, Mr. Coca-Cola. Hola, hola. Oye, ¿a qué nivel de vuelo te va ahí? 410, compadre. Vale, compita. ¿Y qué ground speed está ahí llevando? 499 con 84 grados, 32 nudos. Ya estoy nivelado. ¿Y qué Mach vaya a mantener en crucero? .834. Obrigado. Obrigado, manito. Manito, tenés que estar tranquilo, manito. Ok, entonces vertical speed. Que me parece con la tormenta nomás. Ojalá que esté la tormenta todavía. Amén. Entonces, bueno, volviendo al tema que estaba anteriormente, esas son como mis opciones como piloto al mando. Cancelar mi destino, cambiar mi plan de vuelo, decirle a la gente de despacho que me cambie el plan de vuelo, que ponga mi destino como alternativa, bajar el Cox Index, volar un nivel de vuelo óptimo, bajar nuevamente los vientos. Tengo opciones. One thousand to go. Tengo opciones, ¿ah? Esa es la gracia. O sea, tratar de ocupar un poco el cerebro, la batería gris, y tratar de solucionar el problema. Básicamente es tratar de sacar combustible de alguna parte. Quiero ver cómo está la meteorología en Sao Paulo, así que vamos a ver. 22.025 Celatis. Destino. Sierra Bravo, Golf Romeo. Ay, ay, ay. A ver, está. Viento calma. Caution, wind shear alert, 6 miles east, northeast of Guarulhos. Visibility 3500. Sky, few. At 600, 1000 scatter, moderate rain, thunderstorm, temperature 21, dew point 21, QNH 1017. Dejamos aquí preseleccionado. Alt, conectamos nuevamente. Vina Path, TKSM below, and her options in airport. Alternativas, vamos a dejar 6 aguas mientras. Tenemos también Montevideo. Y después, básicamente, para el 777 no tenemos muchas opciones. Podríamos considerar Floripa o Porto Alegre también. La pista de Porto Alegre no me gusta mucho porque es media corta para este avión. 2280 metros. Vamos a ver Floripa. Floripa, 2400 metros. Solamente la voy a considerar en caso de algo muy extremo. Y después ya sería Sao Paulo nomás. Quiero ver el Romeo. No hay mucha opción. Floripa, me dice el Nico. 2400 metros de vista, un gran terminal. Y el SRNAV, el escenario es lindo. Y el TAM 80 salió apurado. Sí, salió apurado porque tenía que ir a morfar. Algo. Chaguarma de carne. Y Floripa, no tengo el escenario de Floripa, Nico, estoy con default. Igual sería lindo irse vaya a alternativa. O a Campinas también. Campinas también creo que tiene un escenario bien bonito. En fin. Estaba pensando para hacer esto un poquito más challenge. No, no voy a decir nada mejor. Lo voy a dejar para otro streaming. Quiero acostarme temprano hoy día, ¿no? Estaba pensando apagar un motor, así como quemarlo, una cosa así. Pero no. ¡No, no, 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 no! No, Nico, no. No pongas mentalidad mía. Quiero estar tranquilo. Quiero hacer un vuelo tranquilo. ¿Se han dado cuenta que todos los vuelos anteriores eran puras fallas y cuestión y borra? Quiero hacer algo tranquilo, tío. En fin. Estoy que me remeo con la Coca-Cola. Así que vengo en un minuto y... pues mientras vean el escenario, mire qué bonito, se pasó. Mira, hagamos turismo, ¿ya? Hagamos como que este es el Flight Simulator 2020, perdón. Y todo se ve distinto, no son los mismos parches todo el rato, ¿ok? Sí, un vuelo normal, pues Nico, espera. Vengo en un minuto, ¿eh? Que estoy que, juro, estoy que ya sí que me meo.
Ya, he vuelto nuevamente a la cabina. Obvio que me lave las manos, o sea, obvio. Ese cototo que se ve ahí es la antena del Wi-Fi, ¿eh? Estoy en este Wi-Fi. Sí que sí. Y es bastante rápido, ¿eh? Apaña varias cosas. Ahí usted jugó en su imaginación, pero sí, apaña bien. Bueno, cruise briefing, ya que lo habíamos dejado pendiente. Estamos nivelados a nivel 390. Verificamos para efectos de RSM que no haya discrepancia, obviamente, en los altímetros de más de 200 pies. verificamos básicamente el caso de falla motor, engine failure. Miren, aquí dice 390 recomendado, vamos a 390. Ahí como que PMG como que se cajó un poco después en el ascenso, pero después ya empezó ya a todo. Engines out. Vamos a poder mantenernos a nivel de vuelo 310 si vamos en esta dirección, o 310 si vamos hacia allá. Si volvemos va a ser 300. Company speed, esto está, el engine speed es a 230, se va a demorar, son las 21:42 y va a llegar a nivel de vuelo 313 a las 22:04. O sea, imagínense el drift down. El avión va a irse a máximo continuous thrust, va a pasar a Vinav speed, va a tratar de mantener la velocidad con esa potencia y de a poco ir bajando a nivel de vuelo 310. ¿Hay que volverse loco? No. ¿Es memory item hacer inmediatamente el procedimiento? Lo más importante es controlar básicamente la falla, que en este caso es venir acá y usar el drift down, porque el avión no se va a caer del suelo. Incluso vamos a tener un tiempo nivelado ni el vuelo 390. El avión no va, porque miren, aquí está 258 nudos indicados, pero va a tratar de reducir a 230. Pero el avión, el motor que esté operativo, supongamos que está el motor derecho operativo, se va a ir a máximo continuous thrust. Entonces la velocidad para que pase de 258 a 230 se va a demorar, no sé, por lo bajo, unos 3, 4 minutos, qué sé yo. Y ahí recién va a empezar el descenso muy lentamente, casi a menos de 100 minutos, para nivel de vuelo 313. O sea, en caso de que esta falla ocurriese en un escenario real, una vez que yo ya tengo todo esto más o menos armado, como estoy dentro de un espacio RSM, no puedo iniciar el descenso inmediatamente para 390. Tienen que pensar que puede venir un tráfico contrario a 380, separado solamente por 1000 pies. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que volverse loco. Entonces hay que esperar un poco, ¿ya? El avión va a hacer el drift down muy lentamente, ¿ya? Y esta velocidad básicamente mantiene la mayor altitud. Aquí básicamente me están dando 313. Company speed, en caso long range, voy a hacer primero, que es un poquito más rápido. Debería ser un poco más rápido. 721, y también me está dando el vuelo 313. Si voy a company speed, que es la velocidad que el avión determina, o la compañía determina cuando hay básicamente escenarios ETOPS, si no me equivoco, acá está seteado para 300 nudos, me debería dar un nivel mucho más bajo, porque obviamente no se puede mantener a 300 nudos a nivel de vuelo 313, pero aquí me dice que también se puede mantener a 300 nudos a nivel de vuelo 313. Ahí me da insufficient fuel por este. Sí, aquí esto está modificado, no está ejecutado. ¿Okay? A ver, aquí con 330 que me da, me debería dar mucho más bajo el nivel de vuelo. No, esto está mal. Esto es falla de PMG. Debería dar como el vuelo 280, algo así. Ok, erase. Y eso es. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando tenemos alguna falla de motor, venimos acá, seleccionamos engine out, vemos cuál es nuestro altitude capability. Lo seleccionamos acá en el MCP Altitude Window. Una vez que tenemos la autorización, ejecutamos acá, execute. El avión va a pasar a Vinav speed. El avión se va a ir a velocidad de speed, a drift down, que es 230. El motor remanente, porque le pusimos que tenemos un motor falla, se va a ir a máximo continuous thrust, acelerando. La razón de descenso va a ser muy lenta, de hecho, nada en los primeros minutos. Y después de eso hacemos nuestras memory items o no normal checklist, ¿ok? Lo podríamos hacer más allá. Vamos, déjeme pensarlo en este rato, a ver si se me ocurre algo entretenido. Podríamos tirar una falla de motor, un engine fire, una cosa así.
depende cómo ande el ATC también, porque tampoco quiero, en Santiago me atrevo más a hacerlo, porque en Santiago, como el ATC me conoce y generalmente hay un libreto por detrás, como que me siguen un poco más la onda, pero en Sao Paulo no sé cómo voy a reaccionar si les tiro una emergencia. Pero vamos a ver cómo andamos. Ok, eso sería con la falla de motor. Con la despresurización sería, si tenemos cabin altitude, lo primero que hacemos es protegernos con las máscaras. Establecemos comunicaciones con el tripulante, en este caso, o sea, con nuestro colega. Si tenemos cabin altitude, chequeamos la cabin altitude and rate, que lo vemos acá. Cabin altitude and rate, si está descontrolable, iniciamos el descenso y con la técnica que les contaba anteriormente. 100, heading left or right, dependiendo del tráfico. Flight level change, velocidad mantenemos. Si fue emergencia con depresurización explosiva, o hacemos aceleramos a DMO sin ser explosiva. Aceleradores cortamos y speed brake extendemos. Una vez que continuamos con eso, volvemos y hacemos un refinamiento de la selección que hicimos. Obviamente, el que no va volando, posterior a eso se dividen las acciones y lo primero que hace es passenger oxygen signs por un segundo on, seatbelt lo tira a on, todas las luces, 7600 en el transponder, notifica la emergencia al ATC y abre la lista que es esta, el sistema, esta, cabin altitude. Ok, eso es todo. Para recetar estas normal checklists, uno selecciona aquí checklist override, entonces la checklist se borra básicamente, y lo que vamos aquí a reset y hacemos un reset de las normas, entonces si vuelve a aparecer, va a aparecer automáticamente. Y eso lo estoy haciendo, notificamos las condiciones también de las alternativas mediante información con la compañía, verificamos cómo está en este caso Montevideo, bueno, nuevamente verificamos cómo está la condición en Buenos Aires, vemos cómo está la condición en Puerto Alegre, vemos las condiciones meteorológicas, cómo están en Florianópolis, incluso hasta Curitiba también podría servir la eventualidad, y obviamente Guarulhos, que es la que nos interesa, y la alternativa, que es Campinas. Estamos, son las 21:49 y estamos aterrizando a las 23:35, o sea, son como prácticamente que a una hora y algo. 77, voy a ver cómo está Sao Paulo. Sierra Bravo, copy. Este es de las 21:29, estamos 21:7 de la hora. A ver, se mantiene exactamente igual. Ojalá que se mantenga así, que se mantenga malo. Que se mantenga malo Sao Paulo, cosa que lleguemos con entretención allá. Sao Paulo, si se han fijado, tiene como 10 cartas de aproximación al ILS, se pasaron. ¿Cómo? Pero son diferentes frustradas, parece, ¿no? Voy a echarle una mirada ahora porque empecé la preparación. Hace años que no voy a Sao Paulo. La última vez que fui con LAN. Me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo si era la ILS Tango, la ILS Victo, la ILS Romeo. Y pensé que era la ILS Tango la que hace. Es lo que me acuerdo. A las 09 de derecha. Así que vamos a notificar para Pouso ahí, ¿no? Buenas tardes, comandante. Miles de cartas, se pasaron, pero muchas cartas, cínico, completamente de acuerdo. Y lo más divertido es que ni entre ellos se ponen de acuerdo de repente, si tenían, de repente dejaron una embarrada. Aparte que el inglés tampoco es como el fuerte de ellos. Y lo otro que pasa cuando uno va para allá es que le dan mucha prioridad al tráfico local. De hecho, sin ir más lejos, hoy día estaba viendo Flight Radar, porque me estaba preparando para el vuelo un poco, para el streaming. Y vi como a un... creo que era... Era un British Airways, parece que era. Venía llegando desde el norte. Le dieron un vector, pero así, pero lejos. A la con lejos. Y metieron como dos azul entre medio, qué sé yo, así. Le dieron circuito de espera. Como dos órbitas al British Airways. Y al azul lo metieron, pero así, pero... Ni una vuelta, nada. O sea, fue como muy notorio. O sea, se notó. Se notó la preferencia.
De hecho, en todos los países básicamente pasa eso. Bueno, ciertamente en los países como serios, como Europa, qué sé yo. Estoy diciendo que los países no sean serios, ojo. Pero sí hay como, no sé, como que hay como una especie de resguardo ahí, parece, del tráfico local. No sé si habrá algún acuerdo ahí entre las compañías con el tráfico aéreo brasileño, no es ideal. Porque la otra parte donde también pasa, y es muy notorio, en Indonesia. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir el Flight Radar, que es el tráfico, cuando vayan a Yakarta y van a ver cómo los tráficos internacionales los dan vuelta y todos los Garuda, que es la línea nacional de Indonesia, o los Batik, o qué sé yo, los CityLink, todos esos, pero boom, recto, y a uno le dan vuelta, pero más vuelta que voy asado. Las entradas cambian y ahora serán frustradas. Sí, eso es lo que estaba viendo, Nico. Sí, las frustradas son las que cambian y las entradas también. Las transiciones a la aproximación estaba viendo. La iglesia Tango, te vas directo a. Aparte que los nombres de intercepciones, Ubur, Usak, Iskul, son medias todas parecidas. Busca. Parece que encontraron al mismo que hace las cartas en Santiago. Claro, por ejemplo, le dice el Romeo, esa se va ahora por su persona y sí. Debe ser con configuraciones de repente de la PC. Y ahí, como una salida, eso. Esta me acuerdo que antiguamente, si alguien se acuerda también. Era una de las pocas aproximaciones que el ILS tenía un ceiling required, que era algo como nuevo. Generalmente las ILS están limitadas por visibilidad, pero esta vez esta aproximación estaba limitada también por ceiling, que era algo como tenías que tener la mínima visibilidad y también el ceiling tenía que estar también. Que era, no sé, como no me acuerdo. Era una de las pocas aproximaciones que me acuerdo yo que tenía esa particularidad. Tu 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 tu. Me gustaría llegar de día. Que generalmente en Sao Paulo cuando queda mal la patada es cuando ya se empieza a poner de noche. Hasta una hora después. Porque ahí el cúmulo se enfría, la tormenta básicamente empieza a disipar y ya viene la etapa de maduración del cúmulo, empieza a botar el agua, los rayos, qué sé yo. Eso es que hasta como una hora, dos horas como máximo, ya después tipo 9, 10 de la noche ya pasa la tormenta, se disipa. Ojalá que estemos apuntando más o menos a llegar a esa hora. Y obviamente que el simulador también la simule. Puede ser, si lo que dices de las preferencias en común, en especial si el tráfico solo era portugués. Sí, es verdad, Nico. Sí, incluso con los LAN, a pesar de que la TAM, digamos, ya hoy día es, bueno, entre brasileña y chilena y qué sé yo, aún así le seguían dando prioridad al que hablaba, como decís tú, al que hablaba portugués. Le dan prioridad. Una vez en Río también, era una bien fea, nos mandaron así, pero. Nos sacaron de la secuencia, así como literalmente, así como que nos expulsaron de la llegada para meter a un tampo, efectivamente a un tampo. Hay un poquito de turbulencia ahora. El avión puso de potencia ahí. Sí, pero esto es lo que uno haría en la vida real, ¿eh? Exactamente igual lo que uno hace. Y uno va mirando aquí, mirando a ver qué pasa. De repente se escapa la velocidad. Si se va a escapar la velocidad, el procedimiento no volverse loco también. Y sacar un poquito de speed. Un poco nomás, no todo. Me parece que está en el WP 9-0. El margen, como pueden ver, de la velocidad aquí es muy amplio. Así que. De hecho, cuando la Aerosky volaba antes, en el 2017, había tripulantes que hablaban portugués y se notaba una diferencia. Weird. Sí, de todas maneras, sí. Como que se nota mucho. Digo, no me encuentro nada extraño que le dé prioridad al tráfico local, siempre ha sido así.
Algo se mueve. Sí, pero como digo, en Brasil yo vi esto y ahora no se puede, solo español e inglés. Ah. Sí, me imagino. Me imagino. Aparte que también para efectos como de, no sé, sí, claro, safety reason, claro. Por mucho que hables portugués, no te voy a entrar en portugués. Porque no tienes cómo controlar la proficiencia de intervinante en portugués. Exactamente, tienes toda razón. Tienes toda razón. Por lo menos en LAN me acuerdo que había un como un chequeo de ruta hacia Brasil, era como todo un tema, así como, ay, vaya. Cuando volaba 320 era como, ah, vas a ir a Brasil, vas a hablar en inglés, entonces un chequeo especial, la cuestión. No hay un estándar base como en el inglés. Claro, exactamente. Tienes razón. Tienes toda la razón. No había pensado en eso. Claro, porque si te caes así y te mandáis una rana, y va a venir el investigador y decir, ¿en qué parte de su manual de operaciones dice que usted tiene que entrar a Brasil hablando en portuñol? ¿Dónde está su examen OASI de portugués? Claro, toda la razón. Estas son las cosas que pasan cuando uno en estos cruceros duerme. ¿Te has dado cuenta en el computador? Uno aquí, yo ya hubiera estado haciendo streaming, yo y Mario ya ver una película, haber jugado, no sé, algún juego en el PlayStation. Me estaría comiendo una hamburguesita, tomando Coca-Cola, algo. Pero claro, aquí estoy sentado al frente del computador y veo como efectivamente hay turbulencia de repente, pues ya no sé, ¿verdad? Es que me duele la guatita, papito. Me acordé de la Cristel. ¿Qué será la Cristel? ¿Está grande? ¿Se habrá desbloqueado? ¿Qué dicen ustedes? A ver si entendieron. Quizás se desbloqueó ya, Cristel. Ya está desbloqueada. Sí, debe estar desbloqueada ya. Sí, cuando uno hace streaming hay que estar ahí. No solamente porque uno... no está con la audiencia, a veces queda una cagada y no te das cuenta y está ahí en el PUBG y piensas así. Exactamente, sobre todo en el PUBG. Nico, yo creo que iría a jugar PUBG, ¿eh? Yo creo que lo estáis perdiendo, tenéis tremendo computador y estoy jugando PUBG. Tenemos buen squad ahí. Lucho Lío te puede contar un poco más de eso. Está hecho un crack. Aparte creo que se compró unos fonos, pero pregúntale los fonos que se compró, porque es importante tener unos buenos fonos en el PUBG. Eso, Nico. Jugamos todos los días, ¿eh? Así que te paso la ISO. Al que quiera jugar PUBG también, que avise, ¿eh? Están todos invitados. Lo único es que no podéis jugar con joystick. No, pues tenéis que aprender a jugar con mouse. Pero oye, como todas las cosas se aprende, tenéis que a jugarlo con el mouse. Eso es un juego que se juega con mouse, porque la precisión es precisión alemana. Hay que ser muy preciso. Es como hacer un surcido japonés. A este lado estando dorso en la cara. Cuando el capitán va a este lado le da el sol, el aficionado sobre el lado y el pobre copiloto va a cagar frío. Eso pasa siempre también. Eso, pruébelo nomás, pruebe por G. Bienvenido al squad.
Bienvenido al squad. Seguimos con un poco de turbulencia. Vamos a ver qué. Vamos a ver, cuadra. Cuadra, cuadra. Oye, ¿hay turbulencia 410 o no? Sí. Ok, me quedo acá, ¿no? Entonces. También hay turbulencia 410, así que voy a escuchar, así que vamos a tener que llegar aquí a 39. Moderada, ligera, sí. Sí, acá también. Moderada, ligera. Continuos. Moderada, ligera, continua. Me pega de la izquierda un poquito, pero bueno, es que igual estamos con buena gross, 507, no es malo. Parece que el 370 estaba mejor. A ver, voy a ver el plan de vuelo. El plan de vuelo decía, estamos en SFAF, pasamos. ¿Cuánto te pega el viento, Di? Estoy con 297,57. Estamos en la misma, pero con 61. Crosspeed 508. Yo voy con 502, pero me estoy quedando un poco bajo de la velocidad porque estaba peleando ahí. ¿Habrá cheer acá? Voy a ir a 508 básicamente, pero voy a Mach.828, así que vamos casi a la misma velocidad. Se fue a hacer cosas más importantes con su vida. Se mantiene ahí, pero bailando. Esto es muy penca cuando hay un poco de turbulencia así y te tienes que ir al baño y te pillas así justo cuando estás en el baño y te suena el y como que tienes que equilibrar, pues, tienes que equilibrar ahí lo que estás haciendo tú en el baño y es difícil. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora esa mujer? Es difícil, porque hay que equilibrar, hay muchas cosas. Yo tuve un accidente de repente. Sus botas, los zapatos. Pero tiene el cítrico, tiene como buen efecto para el lustre del zapato. Queda más brillante, amarillo. Como amarillo pato. Acá, ok, estamos como a 120 millas de Porto Alegre. Siempre me han dicho que la parte como sur de Brasil, como que están las chiquillas más bonitas. Yo nunca he estado en esa parte, pero me gustaría dejarme caer por ahí alguna vez, a ver si es verdad lo que dicen. ¿Será lo que comen? ¿Qué opinan ustedes? De repente, por allá, harto pollo. Confirmo.
confirma, efectivo. Así es, Puerto Alegre, Floripa y José Victorino de las Tardes. ¿Qué es JBL? No tengo idea. José Victorino de las Tardes, ese. Un saludo para el José Victorino de las Tardes. Sí, deben ser. Jointville. Chuta, me pillaste. Jointville. No tengo idea dónde está Jointville. El Nico, se las trae, anduvo paseando por ahí. Lo malo en Brasil que hay que hacer prueba táctil primero, el táctil, el famoso táctil inspection, porque uno no, nunca sabe lo con lo que se puede encontrar ahí, de repente anda cerca, sale mejor preparado que tú incluso, y ayudar a la FIFA. Aparte, imagínate, estás ahí en la pieza de tu hotel. Dijiste, la hice, la hice. Estoy listo, estoy dado para el triunfo. Y va, y te sale con la tremenda cuestión. Puede pasar, ¿ah? No sé si han leído el libro de Max Astorga, Los años pasaron volando, que es de un ex capitán de la Chile. Muy, muy bueno el libro, se lo recomiendo. Cuenta anécdotas, básicamente. To step out. Claro. Y cuenta una anécdota así, de esas de ese tipo, que creo que era alguien que estaba en una isla, creo que en Tenerife, una cosa así. Y el primer oficial la había hecho con una chiquilla de ahí. Cuando estaban ahí en el minuto D, se dio cuenta que no era ella, sino era él. Que su nombre artístico era Almendra, pero se llamaba Roberto. Así que rápidamente tuvo que ser ahí el heroico 180 y no sé qué habrá dicho ahí el copiloto que dijo, pucha, me comí tremenda mina, ¿ya? Y la mina le salió con choripán. En fin. Estamos llegando a Spav. Vamos a ver algo acá mientras. A ver, acá estamos a 300 millas. Acá estamos. A esa no voy a volver ya, voy a seguir con este video y cuadros principalmente. Y esto voy a dejar 300 millas. Y Montevideo, 300 millas también. Palmo, no palmo, palmo ni a palmo. Floripa, slash 300. Ahí sí. En vez de despegar como Saturno, claro, salió corriendo como el Concorde, en vez de despegar como Saturno 5, claro, ya, tenéis que nada, arrancar nomás, explicar que no te gustan esas, que no rindes un mundo. Ahí, para los que les gusta ver la apuesta, se lo voy a poner ahí. De nuevo hasta la cabina. Uy, ay, ay, 518 millas, estamos llegando. Shuai, shuai. Podría tirar en realidad una falla motora. Un incendio. Fire. Todo lo que es el falla. Lo malo es que en este avión parece que es muy difícil inducir, estaba pensando en una falla hidráulica, pero es muy difícil inducir que falle el sistema. Tiene que fallar el izquierdo y el central. Claro, porque el central me alimenta los flaps y con eso ya jodo. Fallo central, quedaría con alterno, podría ser, y en esto, vamos a ver acá, hidráulico, a
system, primary flap, the driver operator, no plan, claro, ahí lo pasamos como en alterno. Tiramos el C. Podríamos hacer eso. Podríamos hacer eso. Resets. Reset on normal. Y para fallar el sistema central. Failures. Hydraulic program. Tendríamos que fallar estas dos para inducirlo. Ah, tengo el System Data Center. System data, no, no es lo mismo. Okay. Vamos a dejarle ahí standby. Se está haciendo de noche, así que vamos a poner esto acá. Un poquito más de bright. Tomo mod. Esto ojalá ahí un poquitito. No, se empezó a tirar. No es esa, es esta. Esta, sí. Este ahí. Y este ahí. Esta de U. Ahora vamos a ver cómo está Sao Paulo. Sierra Bravo Golf Romeo Airport Information. Mike 2100 de las 22. ¿Qué pasa con el de las 22? Vamos a buscar acá en internet por mientras. A ver, ¿qué dice esto? El de las 22. Está viento calma, 5 kilómetros. Lluvia débil. Bravo Romeo. Está recent. Thunderstorm Rain. Eso es lo que estaba esperando, que bajar un poco, pero vamos, ojalá. Ojalá que por lo menos haya algo de lluvia, algo de turbulencia, algo de algo. Si no, va a ser muy fome. Aunque por lo que se ve en esta cosa, sigue bien fea la cosa todavía. Y están para la pista 2.7, ¿eh? Así que puede que realmente tengamos que comprar lo otro litro. Así que vamos bien, vamos a ir viendo cómo anda la cosa. Que siga así nomás. ¿Ah? De anécdota, una vez estaba en Chile todavía, en la Latam, y
íbamos para Calama, así la noche, eran como las 6 de la tarde, una cosa así, tipo invierno. Ya era casi de noche ya, de hecho. Y habíamos hecho un vuelo largo, no me acuerdo, creo que habíamos ido, no sé, a Temuco primero, eso como del 12 del día, habíamos vuelto a Santiago y íbamos a Calama de nuevo. Para volver a Santiago como eso de la, no sé, casi 11 de la noche, no sé, todo el día volando. La cosa es que, ya, bueno, todo el día obviamente arriba del avión tenés que comer algo, porque tienes que comer, o sea, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, el desayuno era cuestión incomible, creo que ni comí. Y una de las cosas simpáticas que pasaba en LAN era que en los desayunos daban yogur Nex. Así, una cuestión así como, estáis trabajando, ¿cachai? No te veis con un yogur Nex, así como, full laxante. Bueno, la cosa es que ya como a eso de las 4 de la tarde venía de vuelta, tengo un gomelo, comí. Es que ya no daba más. Estaba muerto de hambre. Y bueno, llegamos a Santiago y las vueltas eran de 35 minutos, una cosa así. Así que nada. No alcancé a hacer nada, obviamente. Hacer el FMC, qué sé yo, el MCU y salimos hacia Calama. Y a la altura de los Andes, ya cuando ya íbamos como no sé, como a 20.000 pies, qué sé yo, ya había pasado todo la alta carga de trabajo, por decirlo de alguna forma. Viene la jefa, nos dice, oye, ¿qué quieren comer? ¿Qué sé yo? Y yo, no sé, ¿qué es lo que hay? No, y esto, qué sé yo. Creo que había, no sé, como una carne, así como una especie como de goulash, así con ese como chuño que le ponen así como arriba. Cuando queda como medio espesoso, así como una salsa media gelatinosa, con arroz y este yogur Nex que les contaba. Y no me acuerdo qué más, una fruta de esas como congelada, así como, como mal manipuladas, que están como así, como copo de nieve. Digo al capitán, le digo, ¿y tú qué querés comer? Y dice, no, come tú, no, porque yo como la vuelta. Y yo le digo, ¿pero alguna preferencia? No, elige tú. Ah, bueno, la carne esa. Ah, listo. Me traen la carne, qué sé yo. Esto ya como a la altura ahí, como de saliendo así como por arriba de los Andes, por decir alguna cosa así. Yendo a Calama. En ese tiempo uno se volaba por una aerolínea que iba como por arriba de la cordillera hacia Calama. Bueno, llega el plato, qué sé yo, me lo como, toda la cuestión. Estaba malísimo, para que lo pueda hacer una cosa por otra. Muy malo estaba, pero bueno, había que comer, estaba muerto de hambre. Y no les miento, pero así como a los, no haber pasado ni 5 minutos, 10 minutos, una cosa así, y empiezo a sentir como así, como unos burbujeos de estómago así. Y yo digo, mierda, pero me puede pasar esta cuestión a mí ahora, recién, ¿cachai? Y en el 320, o sea, ir al baño, olvídate, porque se pasa, pero el baño está al lado, así, pero atrás de la cabina de piloto, del cockpit, de la cabina, y cuando alguien va a la opción 2, se pasa todo el olor para adelante, o sea, pero te lo estáis fumando, o sea, estáis con el compadre al lado, o sea, es como que lo tengáis aquí sentado atrás en el jump seat. Te estáis comiendo todo el olor, ¿cachai? Me gustó, pero así, pero mal. O sea, escucháis cuando tiran el flash, o sea, cuando tiran la cadena, lo que dice el Nico ahí, se escuchan hasta los flashes del toilet, se escucha todo, o sea, y a veces así, bah, 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 cuando cae todo esto, los sólidos, qué sé yo, que se los come esta cuestión. No, mal, así. Y dije, pero no, así, como que me aguanté. A la cuadra de Atacama, yo era así, pero era una sopa, o sea, sudaba helado, así. Me miraba los pelos del brazo así, pero todos parados, parecía como gato así, pero oye, pero ya mal así. Yo decía, pero por favor que termine esta cuestión así ya, pero sudando mal, qué sé yo. Yo no iba volando, iba el capitán volando. En ese tiempo no estaba la RENAF todavía, entonces estaba la pista en uso, la 1-0, todavía me acuerdo, en Calama, y había que hacer como un procedimiento así, como una orbitada en la milla 10, si no me equivoco, y ingresaba uno a la pista, al final de la pista 1-0. Bueno, me hizo el briefing, no sé qué me dijo, yo, mi cabeza estaba en el baño, empezamos el descenso, y ¿qué parece? ¿Qué pasó en 20 minutos? Deja que le estemos hablando de forma legal, como estoy, ahora vuelvo y hablamos de caca. Sí, estoy contando una historia, Javier, de que me pasó a mí en un vuelo. Entonces,
bueno, me hizo el briefing, qué sé yo, empezamos el descenso y así, pero sudando, así, pero mal, así, pero sudando helado. Me corría como una gota como de sudor helado, así como por la espalda, pero mal, no hallaba cómo sentarme, como que me ponía como de lado, así como apuntando quizás los cachetes como hacia afuera, así. Oh, me ponía después para adentro, así como para darle un dilo al maldito, pero no podía. Oh, qué atroz, así, menos mal, me sentía pésimo, pésimo, pésimo. Empezaba como de doler hasta la cabeza, yo creo que tanto que me aguanté. Y ya como, así cuando íbamos como en la milla 10, yo literalmente ya estaba delirando, así como que me acuerdo que vi la pista, porque en Calama siempre está como Caboc, Caboc, más 999, veía el aeropuerto desde el fin del mundo, veía las luces, qué sé yo, más o menos donde está la ciudad, la veía siempre, el aeropuerto más o menos, obviamente porque los son muy tones, pero se veía la ciudad, todo Caboc, y ya veía como las papias así como de lado, y como que pasó algo, un cambio del FMA, qué sé yo, y yo no hice ni un colado, nada. Y me dice, el capitán me dice, le digo, me dice, ¿estáis bien? Porque me cachó que yo me movía, que cruzaba las piernas, o sea, como que, o sea, yo no había como ponerme, ¿cachai? La cosa es que yo digo, estoy que me cago, así, pero tal cual, le digo así, pero estoy que me cago. Y me dice, no wey, así, pero así, lo más de los chilenismos, ¿cachai? Me dice, no wey, y yo le digo, sí. Me dice, ya, llámate a la jefa, que es la jefa de cabina, que está acá, y dile que cuando aterricemos, que te deje bajar de los primeros, que aguante a los pasajeros, cosa que te bajes todo el video y vaya al baño. Ya, te pasaste. Me llamo a la jefa, qué sé yo, le digo, oye, ¿sabes qué? No sé, Mariana, ¿sabes qué? Estoy, que pero en una emergencia así, fisiológica, extrema. ¿En serio? Sí, en serio. Ya, ¿qué necesitáis? ¿Querés que te bloquee el baño? Así, el baño ya estaba bloqueado, imagínense, estábamos como a los 10.000 pies orbitando, o sea, ya estábamos ahí con la pista. Le digo, no. Quiero que cuando aterricemos, aguante a los pasajeros ahí como en el pasillo, cosa que yo pase de los primeros, cosa que cuando abran la puerta, yo correr al baño, o sea, correr al terminal de Calama. Ya, me dice, ya, perfecto, listo, gracias, ya, listo, chao. Pasó la cuestión. En final yo ya venía ya, pero así que explotaba. Aterrizamos, qué sé yo, el capitán un 7, como que sea un 180 en pista, así, pero a full velocidad veníamos, porque ya como que ahí aterrizas por la pista 1-0, como que la pista tiene como una pendiente hacia arriba, hacia más de la pista 8. Entonces ya cuando veníamos haciendo el backtrack por la pista 8 hacia abajo, veníamos, pero así a full velocidad, veníamos como 40 nudos, no sé, ya se le pasó. Nos pasamos el manual de operaciones por todos lados. Y llega, nos hacen el señalero, qué sé yo. En ese tiempo no está el aeropuerto con las mangas que hay ahora, nada. Nos dicen que ya, que apagamos motores. Y el capitán así me dice, ya, ándate nomás, yo apago todo, ándate nomás, ándate. Ya, gracias, te pasaste. Llego, abro la puerta. Primero que nada, los pasajeros así como que estaban como literalmente sacándose el cinturón de seguridad. Y yo salgo de la cabina, me quedan mirando así como, ¿pasó algo? Y yo así como, no, así como tratando de... entre lo sudado que estaba, tratando de aguantarme con una cara así como de entre como de sapo con retención de líquido, mal. Entonces llego y le digo a la jefa que abran la puerta ahora, porque si no voy a hacer acá, ¿cachai? Se empezaron a cagar de risa todos. De hecho, los pasajeros como que me cacharon y se empezaron a reír también, porque como que cacharon un poco la situación, dijeron, ah, este se está haciendo caca acá, se hace caca los pantalones aquí, ¿cachai? Bueno, cuento corto, ponen la escalera, abren la puerta, porque generalmente abren la puerta al despachador que está ahí de Calama, qué sé yo, me saluda, ¿qué pasó? Nada, es que antes que te explique, ¿dónde está el baño? Le digo, ¿dónde está el baño de la oficina, de la compañía? Y me dice, no tenemos una oficina así con un baño, tenemos el baño del terminal, que está allá, me hace así como apuntando así como hacia el terminal. Ya, gracias, te pasaste, gracias, vuelvo al tiro. Ya, salgo corriendo, están colocando los conos, qué sé yo, salgo corriendo así, pero de los primeros, así, boom. Entro al terminal de Calama, que en ese tiempo era una caseta, o sea, ¿qué terminal? Era una caseta, una casa, así, una casucha, qué sé yo, con un carrusel para las maletas, qué sé yo. Y de repente veo así, la típica como esa como mampara que le encanta al chileno, esa como mampara blanca, así. Dama, hombre, qué sé yo, caballero. Ya, voy para allá. Entro a la cuestión
Y el baño era, les juro que era como, como era, estaba como el lavamano, como que había un típico como urinario y una taza de baño, pero no había como no estaban cerrados, sino que era como que estaba la taza así como puesta, así como en nada, con un tacho de basura, con un rollo de confort así que estaba como tres cuartos, o sea, quedaba, yo dije, aquí con el rollo de confort me lo paso, o sea, ni ahí. Y pero no era cerrado, sino que estaba abierto, y para más remate, como que la taza estaba como 10 metros de la puerta. Entonces, como que yo digo, ya, bueno, a ver, voy a cerrar la puerta, entonces ponerle pestillo a esta cuestión. Me saco la chaqueta, me bajé con chaqueta, porque obviamente en Calama en la noche, en invierno, hacen como 10 grados, una cosa así, estaba heladísimo, aparte que corría viento. Pongo la chaqueta, me la saco, cierro la puerta, le pongo vestido y hago así como para probar la puerta, y la puerta no cerraba. Y digo, oh, pero es que no te puedo creer, así que no puedo no cerrar la puerta, ¿cachai? Y el baño, la taza estaba como a 10 metros de la puerta. Entonces digo, oh, qué onda la cuestión. Bueno, me saco la chaqueta, la pongo en la perilla y en la manilla, y este tarro de basura que estaba ahí al lado del baño, lo pongo en la puerta, así como digo, bueno, por último, si alguien entra, le va a pegar al tacho de basura. Bueno, cuento corto, me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Uno de los placeres, pero ya así, me lo puse los ojos de blanco, amarillo, los puse para atrás, que si yo di la vuelta a la cabeza como el exorcista, toda la cuestión. Pero así, pero aliviado. Y cuando estaba en eso, así, con el mejor de los placeres ya, que me abren la puerta así, pero con todo, y eran como tres compadres que venían en el avión conmigo, que me habían visto ahí, qué sé yo, y abren la puerta porque quizás obviamente no fueron al baño en el este, y me ven ahí, qué sé yo, y yo así como, no, no, tapándome, así como, no, no entren, estoy yo, así, por favor, no entren, qué sé yo. La cuestión es que, y aparte que me tiran la chaqueta así como al tarro azul, así como, no, fue todo mal, así como yo, espérenme un minuto, así como gritándole desde adentro. Traté de hacer todo lo que pude, lo más rápido posible. Bueno, a ese minuto ya fue como una cosa explosiva, así como boom, chao. Y nada, pues ya, terminé, qué sé yo, agarré mi chaqueta, qué sé yo, y menos mal que había como puros papeles mojados, así que no pasó nada. Me lavé un poco la cara, así como que me ordené un poquito, me sequé con papel, qué sé yo, para el sudor que venía con toda esta cuestión que me había pasado. Y nada, pues, y llego y estaba con mi chaqueta, con mi uniforme, qué sé yo, y digo, por si acaso, y me saco la identificación de la compañía, me la guardo en el bolsillo, y abro la puerta así con mi mejor poker face, así, hola, ¿cómo estás? Permiso, así, con mi mejor onda profesional posible, tratando de salir entre toda la gente, que esto ya había como 10 personas esperando el baño, y porque yo estaba adentro. Así que nada, pues después llegué obviamente a la cabina, el capitán estaba muerto de la risa, la jefa estaba muerto de la risa, y me dijeron cagón hasta que me volví nomás, pues. Así que, pero nada, esa fue como una anécdota que me pasó una vez en Calama, que estas cosas de repente pasan, y cuando uno va volando y no quiere ir al baño porque el avión se pasa todo, son cosas que de repente a uno le pasan cuando vuela mucho. Pero ahora hay el baño, sí, no, se pasó. Colgar la corbata en la varilla exterior de la puerta, no, no se me ocurrió, fíjate, pero es que como es un uniforme tampoco podés hacer eso, imagínate después salgo en la última noticia o en la cuarta, así como piloto de no sé qué, de línea aérea, deja bloquea baño en Calama. No, ya estaba demasiado humillado, ya me vieron todos ya casi ahí haciendo mis cosas, ya imagínate, me habían robado el uniforme, ahí sí que le hago peor. Pero sí, eso me pasó una vez en Calama. La gente que tiene estos problemas le entiende perfectamente, sí. Bueno, vamos a ver dónde estamos ahora. Bueno, Florita está acá. Y el descenso ya se ve ya. Vamos a ver si es que llegó el nuevo metal de Sao Paulo.
Sierra Bravo, Golf Romeo Airport Information, Oscar 2. Ok, tenemos viento en calma, visibilidad 5000, está con el pie propio, ceiling 7000, overcast, light rain 21-21-2017. Está con light rain ahora, parece que basó un poquito la tormenta. Vamos a ver. Cosas que pasan, sí, nada que hacer. Nada que hacer. No, pero lo mejor fue la reacción del capitán, que fue como así como... ¿Estoy huellando? No, con el cuate estoy huellando. Mira cómo estoy todo sudado. Esa cuestión que como que veis la pista y vamos los dos callados. Y como que me dice, llámate a la jefa y dile que se mete el primero. Así como que él iba volando y venía, pero venía pensando en mí, o sea. No, pero se pasó. Un saludo a ese capitán, así que algún día llega a ver este video. No creo que se acuerde, pero. Pero sí, me salvó una tripa. Estaba desesperado esa vez, estaba realmente desesperado, estaba pero así mal. Vamos a ver, vamos. Torneo de noche ya. Para la gente de Qatar que hace este vuelo es bastante incómodo porque salen como del hotel de Sao Paulo para hacer Buenos Aires como hora local de acá como a las 12 de la noche, entonces están destrozados, no sé, como que vuelan durante la noche para ellos y después aterrizan a las 3 de la mañana en Sao Paulo, más o menos 2 y media más o menos de la mañana de vuelta de Buenos Aires, porque para ellos vuelo que sale en Buenos Aires, o sea, en Sao Paulo es Sao Paulo, Buenos Aires, Buenos Aires, Sao Paulo, y se quedan una noche más para después el día siguiente salir de Sao Paulo acá a Doha. Y sí, es como muy incómodo, si es que está acostumbrado al horario de Qatar, vaya a estar como medio como trasnochando completamente. La vuelta no es tan terrible porque si sigues con el horario de Qatar, sales a las 3 de la mañana de Sao Paulo, que son como las 10 de la mañana hora de Qatar, así que no es tan malo la vuelta. 9 de la mañana, algo parecido. ¿Habrá controlador o no? ¿Qué pasa con Sao Paulo? A ver. ¿Hay control o no hay control? Hay harta gente mirando, a ver. Está un observador acá. Y es Salvador de Padilla. Debe haber otro observador, puede ser. Sí. Pero no hay ATC. ¿Qué pasa con el ATC? Ah, sí, hay ATC. A ver. Hay un ATIS ya en Sao Paulo. Bueno, así que puede que arranquemos aquí con todo. Se va a entrar al DC. Para que eso pase. Ah, con coñas ahí. Está torre, está ground y está delivery. Uff. No como, con coñas en Sao Paulo. 4
falta mucho 013 que está adelante para el Etihad y área de aproximación, torre y ground. Pero los veo en... los veo en Congoñas, ¿o no? Sí, pues los veo en Congoñas, Javier. No los veo en... Tienes razón, sí. Tienen que abrir guarulos, po. Está toda la gente volando guarulos. El approach parece que es compartido, sí, efectivamente, el approach es compartido, pero. Pero no se conecta a nadie, po. Todavía. ATC, lo que vamos a hacer, vamos a cortar un motorcito, vamos a hacer un twist down un poquito antes para hacerlo más interesante esto. ¿Tienes miedo? A veces sí. Básicamente porque ser como el controlador acá en Sao Paulo. En otra parte quizás lo haría, pero no sé. Por eso como que no veo dudativo de hacerlo. ¿Cómo así es? Dubital. Uy, una tontería. Me dio hambre. Creo que tengo lenteja. Igual o no. Le abrigo lenteja. ¿Aplicar o no aplicar lentejas? He ahí la pregunta. Pa. Siento que está como, pero no hay que bajar acá como el Master Bright. Está muy brillante. Muy brillante, porque después cuando apago todo y estoy en final, como que la pantalla como que me encandila mucho la vista. No es que le esté echando la culpa al aterrizaje penca que me voy a pegar en Sao Paulo, pero... STX se pasó. Tiene una ala la misma del 87. Debe volar esa bestia, pero el 87, cuando uno va en idle con el flap up speed, baja a 900 por minuto, 1000 por minuto, una cosa así. No baja nunca. Vuela más que un 172. Se pasó el avión. No baja. Y el Raya 9, el 107 Raya 9, una bestia de 252 toneladas, o sea, no es menor. Es bastante grande. Bastante tímida. Eso no tengo que llamar, bastante tímida.
un poquito más cerca de la Nice, vamos a hacer la falla con o no, no sé, voy a pensar. Ay, no sé. Esto se mantiene calma, pero están usando la pista 27 en la vida real. Vamos a ver qué pasa. Así que se mete el controlador. Controla Dodge. Sao Pauli. Vamos a ver qué. Ramón Ferreira es un Atis, pero de Guarulo, porque yo no entiendo que no hay ATC. Delivery Ground Tower. Cosa rara, no sé. La falla hidráulica, la falla de motor, o no sé, yo no sé, como en esa disyuntiva. Obviamente estoy intentando hacer mi falla de algo. Básicamente como que no te dejan así como volando a mano, pero con eso. Lo que me gustaría hacer en el futuro, como les contaba anteriormente, estoy en el proceso de cambiar de computador. Me falta la última pieza que Amazon me la perdió. Amazon me perdió una tarjeta gráfica. Me perdió una 2080 Ti EVGA for the Win 3, me la perdieron. ¿Podrán creer que los muy pavos las mandaron a Dubai? Obviamente Dubai no tiene ninguna conexión con Qatar el día de hoy, así que la tarjeta de video está ahí y quizás hasta cuando esté. Ay, ay, ay. Así que ahora me están haciendo el refund y la estoy enviando por FedEx. La tuve que comprar de nuevo. Así que debería llegar como la próxima semana, yo creo. Así que el computador debería estar listo. Yo creo que ya la próxima semana debería estar listo ese computador. Y con eso empezar ya a streaming un poquito más profesional. Y me gustaría bajar el 737 clásico de Melville y hacer unos vuelos así a mano, así a la antigua, a puro RMI, orbitando, arco. Espera en Reynón. Así, vuelo básico. Un poco de IFR básico. No sé si sea posible en Chile ahora, porque aerolíneas con por de pocas que. No sé si queda algo todavía para revisar ahora. Si queda algo. Aerolínea alta, me un poco de que ahora. Hay una familia, alguien que se haya publicado. Nada, Curicó tiene Chillán, Aquila, Pestaño, ah, sí, esta puede ser. Ahora está por 07 a Chillán, puede ser. Y está no está de Renato, tengo que volver una opción, no está de Renato, bueno, como está él y ahora voy a baja. Ahí voy a no ver más porque esto es un más alto, entonces. Como se llama, ya voy a hacer un vuelo en quinta, pero son muy veces que se va a hacer. Curicó, Chillán, no se va a hacer.
puede hacer algo distinto para no volar. Aparte, para que andamos con cosas, el 737, el 787, se vuelan todos exactamente igual y son aviones súper amigables, o sea, súper fáciles de entender. Es un poco más complicado. Santiago Conce, al antiguo nomás, po. Salía de 105 MB hasta la vía 30, se está Romeo 1 y Curicó hasta el 35 de la salida de memoria JL. Sí, po, a la antigua, pero es que son aerolíneas bajas, po. Son aerolíneas altas. ¿Por dónde hay que llegar, tío? Le estoy apuntando para la pista 09 derecha, vía Yucata. El Sol 1 Charlie para la ILS Tango a la 09 derecha. Manito, muy agradecido. Usted tiene que estar tranquilo, manito. Así que eso es lo que estaremos esperando. Sí, se podría hacer eso. Hacer un vuelo en King sería entretenido. Volé King alguna vez, pero nunca me habilité, nunca saqué la habilitación de King. Algo me acuerdo. Tendría que preguntarle a unos amigos que lo vuelan al día para que haga un refresco. A ver si no me mato. Aunque ya no hay aerovía, todo es coordinable, ¿eh? Todas las voces siguen estando. Sí, obviamente, tiene toda razón. Sí. Igual de todas formas podría presentar un plan de vuelo hacia Linear y después Linear Curicó, Curicó, no sé, cualquier cosa. O salir a la costa también podría ser lo mismo, Concepción, pero no, pero eso sería súper estúpido. Hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Se tiene que estar tranquilo, manito. Hacer el primer vuelo inaugural de Jetmar a Los Ángeles. Eso todavía sigue, ¿no? Yo no me perdí un poco si Jetmar va a ir a Los Ángeles o no. No, a Los Ángeles de Estados Unidos, a Los Ángeles de Chile, digo. Creo que lo vienen a abrir o lo vienen a abrir. O Chillán, no me acuerdo si era Los Ángeles o Chillán. Nada de weather, nada de weather. Espera, en la vida real está la pelota. Esa va a volar tarde. Sigue esperando en la pista 2-7, pero vamos a creerle el metar de Bad Sim, que dice viento calma. Así que vamos a darle la pista 7, que es lo normal. Que no sea tan normal si la pista 2-7 siempre lo pongan en la esta pelota así en Sao Paulo, que está con mala condición. Una de la pista 2-7. Pero bueno, ya te sé, vamos a ver qué nos prepara el destino. En Sao Paulo está Guarulhos Torre, maravilloso, y está aproximación 134.9. Buenísimo. Entonces tenemos 2.21 QNH 1017.
Y el Notas nos dice que la ILS a la pista 09 derecha está inoperativo. Entonces vamos a efectuar la aproximación RNAV Uniform a la pista 09 derecha. ¿Okay? La decisión en el vuelo 085, información alfa en Sao Paulo. ¿Okay? ¿Habiendo escuchado eso? Entonces vamos a hacer los cambios. Entonces la llegada se mantiene exactamente igual. Ilsor 1 Charlie desde la decisión Anis. Y vamos a hacer la RNAV Uniform a la 09 derecha, transición Utbur. Y esto lo ejecutamos. Está calculando esto. Piensa. Ahí estamos. Entonces estamos con Ubros, Coxac, Anis, Sipuk, Tifnas, Santos, Dalbo, Ilsor, Kukla. Perfecto. El descenso en 73 millas. Ok, vamos a empezar a calcular un poco esto. Estamos llegando con 8 toneladas entonces a Sao Paulo. 8 toneladas más el Ciro, que es 188.7. Entonces tenemos 196.7. Ese va a ser el peso de aterrizaje el día de hoy. Esto lo ingresamos acá, el gross weight. Estamos con flap de 30 para 133, pero con este peso la reemplazamos acá y se mantiene igual, 30 con 133. Perfecto. Vamos a hacer la RNAV entonces. Obviamente no hay radioayudas para esto, debemos ajustarnos acá. La elevación del aeropuerto es 2461, 2500 pies. Entonces, para empezar a reducir antes, vamos a poner 240 y 10.000 pies sobre la elevación del aeropuerto, que son prácticamente 2500 pies. O sea, a los 2500 vamos a empezar a reducir a 240 para no quedarnos desestabilizados. ¿Ok? Ese es nuestro primer warning. Es ¿por qué hacemos esto? Porque queremos tratar de, obviamente, no tratar de poner, empezar a poner barreras para no quedarse estabilizado. ¿Okay? A la misma forma, como está a 2461, 2500 pies la elevación del aeropuerto, a los 3500 pies voy a estar estabilizado. Y 2500 más 1500, o sea, a los 4000 voy a estar full configurado. ¿Ok? Y ahí tengo mis círculos básicamente para contener en caso de que no quede desestabilizado. ¿Okay? Esto está bien. Y decision altitude para esta aproximación, la DA es de 3000 pies. De que muere esta cosa harto, si bien. Ahí nomás. Me pasé, de hecho. Es decision altitude, por lo cual es 3000. Cuando es decision altitude, se pone así, tal, así como engañado para chillar, tal cual, 3000. Si es que esto fuese una MDA, habría que sumarle 50 pies, porque ahí obviamente el avión hace un constant descent para llegar a la mínima, pero pierde 50 pies en el go around. La DA ya está considerado, entonces cuando está así solamente ponemos 3000 pies, ¿ok? Para mínimos de LNAV y VNAV para esta aproximación. El auto brake lo voy a ocupar en 2 porque estamos bastante liviano, y voy a ocupar full reverso porque lo más probable es que la pista esté mojada, ¿ok?
para tener mejor control del avión. Ok, hacemos un recall y no tenemos nada ahí. Y notas, no hay absolutamente nada. Entonces vamos a hacer un pequeño briefing. Entonces, ATIS lo copiamos, el QNH está 1017. Básicamente lo más importante, que la ILS de la pista 09 está inoperativo. Ok. Con respecto a la aproximación, estamos con la ILSOR 1 Charlie, la carta es la 22 ECO del 3 de mayo del 2019. La MCA la tenemos sobre el aeropuerto, en el sector desde que venimos volando está a 6.000 pies y después cuando miramos a la izquierda también a 6.000 pies. Después tenemos un sector un poco hacia el norte de 6.500 pies, tenemos un terreno alto ahí que está a 4.666 pies y después hacia el noreste, básicamente posterior a las 15 millas la elevación es de 7.000 pies. ¿Ok? Esto dice que RNAV 1 o RNP 1, estamos con RNP 2, esto va a cambiar a 1 cuando estemos en la aproximación, pero el Actual Navigation Performance es de 0.07, lo cual estamos dentro de menos de un RNAV 1, así que estamos bien, estamos cumpliendo. RNAV 1, ATS Surveillance Require, GNS Require, ILSOR 1 Charlie a la pista de la derecha. Hay un procedimiento de falla de comunicaciones, que no lo vamos a leer. Y esto dice básicamente así. Posición ANIS, lo que usamos con el W 280 o inferior, 280 o below. Después continuamos por el 049 21 milla a Sipuk. 049 21 milla a Sipuk. Después continuamos por el mismo 049 por 16 millas Timna, 240 inferior, 049 16 millas Timna, 240 superior, inferior, perdón. Después por el 0505 milla Santos. 049-5 millas Santos. Después por el 003-5 millas Dalbo. 0505 millas a... Perdón, 003-5 millas a Dalbo en el vuelo 10 o superior. Después con el mismo track 9 millas el SOR. Mismo track 9 millas el SOR. Después continuamos ese mismo track 5 millas Kugla 140 superior. Mismo track 5 millas Kugla 140 superior. Después el mismo track 7 millas. 7 millas a Etnup. A nivel de vuelo 110 superior, ahí voy a empezar a reducir la velocidad. Después el mismo track 8 millas hacia Golf Romeo 081 entre 100 y 130, 130 below, 100 or above. Después miramos izquierda levemente en el 343 por 8 millas, 343 8 millas, Golf Romeo 72, 80 or below. Después miramos izquierda al 269 7 millas, 269 7 millas, Woodburn 6500 pies y vectores. Esto lo voy a dejar así, unido con eso, sin vectores. Y después de eso hacemos la transición a la aproximación RNAV a la pista 09 derecha de Sao Paulo. La carta es la 22.5, efectiva del 10 de enero del 2020. La MCA, como hemos conversado en el sector de que venimos, es 6.000 pies. Es una aproximación RNAV. El curso final de la aproximación es el 095, lo chequeamos acá y acá. Pista 09 al 095. Gol Romeo 036 a 4100 pies. Gol Romeo 036 a 4100 pies. Para mínimos, el NAV VNAV de sesión alto desde 3000 pies, que está set. Y elevación del aeropuerto 2461 pies. Ajustamos ya la velocidad de descenso. Esto dice que en caso de miss approach, we climb to 6000 feet. Maintain course 035, no tenemos 035, recibimos su altitude, clear message. Voy a quedarme un poco alto. ¿Cómo el de adelante? Va a dormir pie arriba todavía. Se altera también rápido. Dice que mantenemos 6000, mantener el curso 095, after passing 3400 feet, que es lo que tenemos acá, 095, 3400. Miramos por la derecha inmediatamente, directo a Isimo for holding. 1.73, hicimos holding y el holding en hicimo es el 130, virajes por la derecha. 130, virajes por la derecha, un minuto, hicimos 6.000 pies. Eso está correcto. Y verificamos también que la radiación de descenso posterior al Golf Romeo 36 de 3 grados de descenso, eso es lo que tenemos acá. El Golf Romeo 036, 095, 5 millas. 3.04 está correcto y continuamos para la pista 09. La pista tiene ALS 2, tiene PAPI por ambos lados,
y la pista tiene un ancho de 45 metros. ¿Okay? Para el taxeo, aterrizamos la pista 09 derecha y vamos a abandonar más probable vía Bravo Bravo, Charlie Charlie. Mantenemos posición antes de cruzar la pista 09 izquierda, hay que tener ojo con eso. Hay unos hotspots ahí publicados también. Y posterior a eso continuamos vía Lima o November, dependiendo de por donde salgamos. Y continuamos posterior a eso, digamos que salimos por Bravo Bravo, Charlie Charlie, November, izquierda en Alfa, derecha en Kilo, posterior Yankee 6, y lo más probable es que vamos al estacionamiento 602, 603, algo por ahí en ese lugar, o depende de lo que nos dé la TC. Ok, para la aproximación, mira Alt, vamos a avisar el descenso. Y voy a dejar 480 inferior, 480 idle, dinas par. Empezamos el descenso, el tráfico de adelante está empezando el descenso. Para la aproximación, vamos a hacerla en LNAV BINAV, mínimos 3000 pies, autobrake en 2, reversos full y flap en 30. Y eso vendría siendo. Entonces, una vez que esto está listo, ponemos recall y vemos decir la checklist. Recall está check, notes are check, auto brake está in 2, landing data, we're steady. En contacto primero al centro o a la aproximación. A centro, ¿tenés la frecuencia? 134.9, sí. Aunque espera que te mande un mensaje, no sé. O contáctalo si querés. Es que hay centro. La aproximación. O sea, hay centro y aproximación. Entonces centro primero debería ser. Es que la distribución de espacio aéreo de estos compañeros es más rara. Pero llama, preguntar, no perdí nada. Ok, entonces landing data, BRF. Vale. Landing data, BRF and minimums, BRF steady, 133 and Baro 3000 está set, approach briefing está complete, descent checklist está completed. Entonces ahora voy a set the romantic scenery here y estamos ya iniciando el descenso hacia Sao Paulo. Sao Paulo. Yo creo que este va a estar acá. Light rain 134 apelado. Ah, es Brasilia Centro. Sao está en el bolsillo de Brasilia Curitiba. Ah, buenísimo. Ni he mirado, Déjame mirar. Ah, es Brasilia. Correcto. Tienes toda razón. Y aproximación debería estar en 34.9. Y ahí ya se empieza a ver algo de meteorología ya. Approach, good evening, Ethiopian 507. Vamos a ver qué pasa. Ethiopian 507 Heavy, good evening, San Paulo Bridge, go ahead. Good evening, sir, we are descending for Blue Airport and in your ATC center. Roger that, Ethiopian 507 Heavy, squawk ident, please. Sao Paulo, good evening. Qatari 774 Heavy, passing for level 331, descending to level 240, and we are in the Wilson One Charlie Bravo. Qatari 774 Heavy, Sao Paulo Bridge, good evening, welcome aboard. Please squawk ident. Squawk ident, Qatari 774. Squawk ident. Y tenemos algo de meteorología ahí. Esto es muy real, obviamente, pero en caso de que la conexión se mantenga, ahí tenemos
montañas más gente, que sí, eso significa que hay turbulencia severa ahí. Vamos a tratar de hacer un viaje acá hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda y hacia la derecha? Primero, porque la ruta hacia la izquierda. Segundo, porque el viento viene de la izquierda, entonces esto está siendo empujado hacia la derecha. Entonces, si yo pasase por acá, esto es como una muralla. Entonces, el viento pega acá y rota para acá y me genera turbulencia al pasar por este lado. Entonces siempre tengo que pasar como a darlo dentro o a azotar dentro de esta muralla. Ready, continue to send by Alpha 1 Charlie and expect RNAV uniform to runway 09R left. Right. HPA 507. Se equivocó. 507 negative, RNAV uniform running 9R right. Right, 9R right, RNAV uniform 507. Ok, entonces está dando la RNAV uniform a la pista sobre la derecha. Y eso es lo que tenemos programado. En Qatar 774 Heavy radar contact crossing flight level 300 at 55 miles south of Santos NDB. Continue descent via USOR 1 Charlie arrival, expecting RNAV uniform running 9 right. Copy, we continue on the USOR 1 Charlie arrival and expect the RNAV uniform running 0 9 right. Qatar 774. Ok, entonces estamos con lo que teníamos programado, la ISO Charlie y la RNAV Uniform a la 09 derecha en Sao Paulo. It's up on 507 heavy, cancel speed restrictions until flight level 100. Esto se volvió completamente loco y empezó a ascender. Se va a meter con el descensor. Speed, con el speed. No sé por qué se volvió loco ahí el descensor. Pero para eso estaba uno también volando y eso hay que verlo. ¿Ves ese cúmulo, weón? A ver. No veo nada todavía, weón. Tenía un cúmulo de esos para atrás, pero no veo nada ahora. Vamos a ver el terminal. Y como dice esto, llegada vía la Ilsor One Charlie, podemos ir hasta Woodward 6500 pies, así que voy a dejar esto acá. Voy a dejar ya por eso, sí. Voy a dejar 100 en ese momento. Veo algo, pero no, nada todavía en la ruta, como que tengo una... algo ahí. Un poco, pero... algo. A ver cómo se ve un poco más abajo.
ya tengo la tormenta al frente. Hágale el kit entonces. Yo todavía no tengo nada, así que todavía no tengo acá. A ver si apareciese algo, como les decía, lo mejor es ir hacia la izquierda, porque el viento viene por la izquierda, entonces así lo toma a su cabeza. Siempre upwind. Ahí como que vi algo. Debe haber algo ahí. Sí, pues eso es lo que estaba viendo, que estaba más hacia el noreste, donde estamos nosotros. Vamos a mirar hacia la izquierda, así que creo que le pegué. Pero siempre puede aparecer algo más por allá. Hay que estar ojo al charqui. Tengo mucha hambre, tío. Estoy a punto de ir a atacar esas lentejas que tengo. 4 de São Paulo, boa noite, Blue 9224, decolado Congonhas, Pucra, 2 Alfa. Decolado. Blue 9224 é o controle de São Paulo, seja muito bem-vindo. Seu contato radar estabelecido, passando 4.300 pés. Está autorizada a sua subida via Pucra 2 Alfa, transição usando. Sobe via Pucra 2 Alfa, transição usando. Gol 9224. Aí está a tormenta, está al frente, não sobrou. Pero va a virar hacia la izquierda, así que. No hay problema. Hasta aquí vamos bien, dijo el chancho entrándolo, ¿no? Entonces, la próxima posición es Timber, nivel de vuelo 240 inferior. Estamos ya a 2-1-0. Y como ven, lo tengo en Binab, no lo he intervenido el vuelo, nada. Se lo desinstalé tranquilamente. Santos, Dalbo a posición Dalbo 180 superior. Vas a llegar ahí, y la paz. Sí, está bien feo para allá, pero nos vamos a ir a meter para allá. Gol 9224, presente agora, sua subida está autorizada sem restrições ao nível de voo 350. Sem restrições 350, gol 9224, tá? Disponha. Y seguimos para Cupla 40 o superior.
De hecho, aquí aparentemente lo habían nivelado un poco ahí. Está llegando un poquito antes a Kugla. Ahora está llegando en Kugla, en Wexela. Pero para que no ponga motor, podemos ajustar eso ahí. El tema es que postura Kugla hay que quedarse como un piquero más o menos, para llegar como bien. Control São Paulo, Gol 1099. Esta aproximación, si uno lo trae bien, Gol 1099, control de São Paulo, una buena persona. Muy fácil irse. Control Gol 1099, fuera do solo, siguiendo. Gol 1099. Controle de São Paulo, ciente, o contato radar estabelecido na sua subida, passando 3.500 pés, suba via a INBIX 2 Alpha com transição Jupiter. Ciente, transição Jupiter com INBIX 2 Alpha. Afirmou no 099, suba via, ok? Mantendo as restrições aí na carta. Ciente. To go. Estamos contando eso para 14.000 para una versión en Kugla. Voy a reducir la velocidad. Y después tenemos acá una solución. Aquí empieza ya el dive que hay que hacer. Entonces ahora 0.0 y ahora vamos a hacer fuel level change y aceleramos así. Aquí no va a 250 porque ya prácticamente tenemos que llegar ya a 200, incluso a mirar 2000 pies, o sea, 2000 pies para jugar para mantener 250 o de 1000 pies. It's height 507 heavy, you're clear for nav uniform approach runway 09 right. Report passing SQ position. La privilegia está un poco más hacia. Clear for nav uniform runway 09 right. Report passing. Si es que nos vamos a Campina, que estaba por acá, no. Creo que está mejor San Pablo ahora, creo que. And it had 507 heavy QNH in Guarulhos 1017. 1017, it had 507. Code 1099 está livre das restrições, suba e mantenha nível de voo no 90. Ciente, Gol 1099, subida 190, sem restrições. Será que era um pouco alto? Y
y ahora voy para 8 pies. Qatar 774 heavy reduces speed to 200 knots. Reduced to 200 knots, Qatar 774. It had 507 heavy confirm air speed. 175 knots currently descending to 170. Roger, it had 507 heavy. Qatar 774 reduced to 170 knots. That's correct. 170. Okay, 170. Okay, esa introducción estuvo rara. Please confirm how many miles we have the other traffic in front of us. About 1 miles, Qatar 774 heavy. São Paulo, muito boa, que é o cockpit no 3 no 3. O cockpit no 3 no 3, contato radar cruzando meia dúzia de mil pés. Está autorizada a sua subida via Pucra 2 Alpha, mantendo a... Sobe via o Hop Cockpit no 3 no 3. Sube via Pucra 2 Alpha. Deve cumprir a instrução, controle? Por enquanto sim, Rock Cockpit no 3 no 3, mantenha as restrições e sobe via. Grato, vai cumprir restrição e sobe via no 3 no 3. Rock Cockpit no 3 no 3, pra, vetores para sua subida, curve à sua direita na proa 340, quando estabelecido, autorizado sua subida sem restrições no 350. Curva 340, e quando estabelecido, ascensão livre ao 350. It had 507 heavy, contact Guarulhos Tower on frequency 132.75, have a good landing. 132.75, and you had 507. Qatar 774, maintaining 170 knots, you're clear for RNAV uniform running 09 right. Report passing school. That's correct, Qatar 774, traffic at your left, your second for the approach. You have a traffic left side about 6 miles. Yeah, so we had to make the whole 180 turn, so we had to have 10 miles of separation, so that makes sense. Yeah, no problem. Okay, 6500 entonces, y después 6002. Speed out. O cockpit 1-3 autorizado, vai na proa de Embiid. Autorizado a proa de Embiid, 1-3. Controle São Paulo, Guarulhos. E agora, como vamos a fazer a aproximação na VNAV, há que reajustar o VNAV, mas a velocidade se vai ir a... Última chamada de São Paulo, confirme. Gol 9224. Gol 9224. Rápido, bajar la velocidad. 9224, reporta turbulência severa, nível 2, entre o 240 e o 280, a 10 milhas sul da posição Usama. Turbulência severa. 9224, se chame agora o Brasília Center, na, Brasília Center na frequência do 3400 e reporte as condições. 340, grato.
cockpit 1-3, 1-3, curva à sua direita imediata para a 1-0-0. Direita imediata, 1-0-0. Mundo 3, mundo 3, acelere a sua subida ao nível de voo 360, acelere na medida do possível o tráfego para decolagem em Congonhas aí, a sua posição de 12 horas, está interferindo com os tráfegos. Acelerará o, a subida, o 1, 3, 1, 3. Sente Papa Romeo que Serra Mike, mantém a perna do vento da 17 Porte Del de base. Qatar 774 Heavy, complete your approach and contact Guarulhos Tower on frequency 132.75. Have a nice landing. Qatar 774, continue approach. I will report runaway freedom. Say again the last one, Qatar 774. Roger, continue approach. I will report runaway vacation. Okay, continue approach, continue 774. Okay. A ver si cuando la pista esté libre, eso fue lo que le entendí. Y ya que estamos próximamente a sentar y estamos bajo los desaprochamientos que es de 6.000, el puesto automático, y rápidamente lo vamos a intentar sentar ahí para que lo quede enganchado, que hacia abajo. Y estamos aquí en el get down. Aquí tenemos los gates que les decía, acá tenemos que estar con todo configurado, así que ya vamos para flap 30. Y la velocidad de aproximación es 150.138. Etihad 507 on ground at 31. Leave the runway via Oscar. Clear to crossing runway 09 left. Taxi approved via Alpha to company gate. Okay, runway 09 right. Speed to cross 09 left. Parking via Alpha. Etihad 507. Ok, estamos ya con listas pasadas, estamos a 1400 pies y estamos full configurados. En cualquier momento el aeropuerto va a aparecer adelante. Qatar 774, clear to land, runway 09 right. Wind calm, altimeter 1018. 1018, ok, autorizados para aterrizar entonces en la 09 derecha. Sí, sí. Nos metemos en esta sopa aquí, pero de las mil, a ver. Pero para allá parece que están verdes, así que para allá vamos a ir, okay. Stable, para a la izquierda no voy ni a palos. Vamos a cortar el automático entonces. Y vamos a ver los fly director. Thirty,
la próxima disponible, Bravo Bravo. Aterrizamos en nada, porque teníamos muy bien. Sería fea la cosa, vaya, si salíamos para la izquierda. Aquí tenemos una pista activa, así que con mucho cuidado de no pasarnos la pista sin visto. Vamos a ver qué día Bravo Bravo que puede ser así. Roger, taxi approved via Bravo Bravo, crossing runway 09 left, and continue taxi via Alpha to Company Gate. Stay my frequency at shutdown engine 0774. Okay, we cross runway 09 left via Bravo Bravo, then Lima Alpha, and parking in Company Stand, and we send the figures on the base and so forth. Okay, stop bars. Guarulhos, o Gol de 960 está pronto para o pushback e acionamento. Livre, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi, o agente altímetro 9018. Autorizado pushback e acionamento, reportará quando pronto para o táxi, o de 960. Então, continuamos via Lima e a segunda à esquerda é Alfa. Aquí dice una X en el escenario, pero deberíamos seguir, pero la carta dice que sí se puede seguir. APU start, entonces cortamos, cortamos, se ve el viraje acá hacia la izquierda. Establishing parking 601 at behind 507. Roger, 507 have a seguimos acá con weather, auto rate off, flaps up y el tickers en transport. Bueno, próxima a la derecha vía Kilo para el aeropuerto y estacionarlo al lado del Ethiopian. Él está en el 601, vamos a aterrizar en el estacionar en el 602. Libre la derecha. No estaba tan malo, llegamos un poquito cuando la acción pasó. Estaba un poco más hacia el este el aeropuerto lo acumuló. Pero aún así estaba con lluvia, jugamos full reverso. Y la verdad es que no estaba para nada movido. Hasta la 602 y lights off. No se ve absolutamente nada. Hay que vender las luces. Esto es la línea. Hay que ver, ahí está.
parking brake está set. Las luces las cortamos, el domo lo encendemos para poder ver qué es lo que estamos haciendo. Y estamos con APU running. Fuel control switch right, left off. Silves off, hydraulics off, fuel pumps off. Beacon, esperamos que esto baje de 5 de N1 para cortarlo. Ahí bajo de 5, beacon off, flight directors off, traffic off, transponder 2000 00 00 00 y standby. Vamos a ground connections set y vamos a conectar el carro y vamos a hacer la shutdown checklist. Shutdown checklist, parking brake, ya estamos con los chocks on, así que está released. Shutdown checklist complete. Y ese fue el vuelo del día de hoy, amigos. Básicamente un vuelo más o menos largo, como de 2 horas. Algo que hicimos, al final fueron 2 horas 13 de tiempo de vuelo desde Buenos Aires hacia Sao Paulo. La meteorología está, bueno, como ven, está con lluvia ya. Hay un poco de tormenta alrededor. Lamentablemente llegamos un poco más tarde de lo que habíamos planificado. Estaba como la tormenta aquí arriba, quizás con algunos cúmulos para el evadido, pero la verdad es que dentro de todo, por el sector que veníamos entrando, estaba bastante libre, así que no tuvimos que hacer ningún desvío, ni mucho menos. Se mantuvo todo de forma normal. Así que la aproximación se la hicimos en el NAV-BINAV. No tuve mucho tiempo de explicarla, pero como pudieron ver, lo que hice fue mantener el NAV y enganchar el BINAV en un momento ya cuando ya el avión está interceptado en el profile de la aproximación. Y lo que hay que hacer es cuando la altitud, que la que voy actualmente, esté 300 pies más abajo, cuando la altitud esté 300 pies abajo o más de la altitud de mi go around, en este caso 6000 pies, ya puedo seleccionar la go around altitude, que era 6000 pies el día de hoy. Entonces cuando estuve como a 5000 y tanto, creo, no me acuerdo ya, la puse en 6000, cosa de que no vaya a interceptar, porque si tengo una altitud mucho más abajo seleccionada en mi MCP, lo que va a pasar es que el avión va a enganchar esa altitud y va a quedar en BINAV alt. Entonces ahí empieza a quedar un poco ya un desorden, porque tendría que de nuevo setear una velocidad, o sea, una altitud más baja acá, empujar esto para que vuelva a reenganchar BINAV pad y tratar de empezar a capturar el perfil de descenso. Entonces ya empezó a quedar con problemas ya ahí. Entonces no es lo que yo quiero. Lo otro es que el avión, cuando yo estoy en otro modo que no sea BINAV, cuando tengo la velocidad abierta, si pongo de nuevo BINAV, engancho el BINAV de nuevo, la velocidad se va a blank aquí y se va a lo que tengo seleccionado en la página de BINAV acá, que era 240, que les dije en el descenso. ¿Ven? La velocidad está en 240. Entonces cuando yo engancho nuevamente el BINAV, hay que ser rápido de venir a abrir la velocidad empujándola así y seleccionando la velocidad que yo quiero, ¿ok? Porque pasa muchas veces que seleccionan el BINAV y la velocidad se va a 240, entonces el avión empieza a acelerar y yo estoy con velocidad ya con flap 5 o flap 20, qué sé yo. Entonces obviamente me empieza a complicar un poco. El tráfico que iba adelante iba a bastante distancia de nosotros. El controlador nos pide 170, casi a 10.000 y pie y tanto. Igual son cosas que pueden llegar a pasar. Un poco conservador también. El ATC día no anduvo muy así como, anduvieron como bien conservadores, pero se entiende, o sea, está bien. Y obviamente uno como piloto tiene que, es el desafío al final, tratar de empezar a ajustar el vuelo un poco para empezar a ver ese tipo de cosas. El problema fue que cuando nos pidió la reducción, el controlador venía a 250 nudos, nosotros iniciando el descenso, el tráfico que nos precedía iba a 170 nudos, entonces y había que una restricción de 8000 pies que cumplir ahí inferior. Al final pasamos como a 8200 pies, qué sé yo, igual dentro de parámetros, pero incómodo igual. O sea, lo que tuve que hacer ahí fue poner un poco de flap y esperar un poco, asegurarme la pasada a los 8000 pies inferior para después efectuar, digamos, la reducción de velocidad para cumplir con lo que el instructor, o sea, con lo que el ATC me había solicitado.
al final quedamos con una velocidad de 173. Eso en la vida real también pasa mucho. El ATC espera que más o menos tenga un margen de 5 nudos más o menos. Entonces, por 3 nudos también, no voy a poner un punto de flap más por 3 nudos. Entonces me mantuve ahí un poquito también. Aparte que me ayudaba un poco también para ajustar un poco el descenso y llegar lo antes posible a la plataforma, que era 6500 pies, la posición que ingresábamos en base. Así que eso también lo fui ajustando ahí un poco. Como pueden ver, la aproximación es bien entretenida. Los invito a ver en Sao Paulo. Hay un tremendo escenario, creo que es de Tropical Sim, si no me equivoco, de Sao Paulo. Hay uno que también es de Paulo Ricardo, que parece que es la ciudad completa, que me gustaría bajarlo cuando tenga el computador nuevo ya. Así que nada, está completamente invitado. Como dato, siempre Sao Paulo, como a esta hora, está así, como esta condición. Ojalá que lleguen una horita antes, una hora y media antes, 2 horas antes, cosa que se encuentren con la tormenta arriba. Ya llegué un poco de noche yo, entonces ya el cúmulo ya está en etapa de disipación, pero porque se empieza a enfriar, obviamente no hay sol ya, entonces se empieza a enfriar y disipa y cae agua. Entonces la recomendación es llegar un poquito antes, cosa de tener como todo la full entretención con el cúmulo aquí, qué sé yo, y a ver cómo los pilla. Y ojo también con las velocidades ahí, ¿ya? Obviamente el simulador se vuelve un poco loco con esas condiciones, pero siempre es challenge, digamos, como así como desafío, aterrizar en un aeropuerto que esté con tormenta o que haya que hacer algún tipo de desvío por meteorología. Copiadísimo, yo me hice ayer solo. Sí, obvio, Eric. Lo bueno de Sao Paulo en esta época en verano es que siempre se forman cúmulos a esta hora, siempre, siempre, siempre. Así que siempre atento a la meteorología en Sao Paulo si quieren hacer un vuelo entretenido. Para llegar hasta ahora a Sao Paulo, pucha, excelente destino. Mañana no sé si haga streaming, depende cómo ande de tiempo. Así que le estoy avisando. Igual de todas formas, por el foro en Facebook de Flights in Chile, para que los que no lo conocen, por favor que vayan, inscríbanse. Ambiente, digamos, súper amigable. Alguna duda, pregunta, la respondemos inmediatamente. Y si no, cualquier cosa también directo aquí en el chat de twitch.com/carloncho, donde pueden encontrarme. Yo estoy viendo el canal prácticamente, disculpen, estoy con un poco de tos, tengo un poco de coronavirus, y para responder sus dudas, inquietudes o cualquier alguna idea que quieran aprender de Boeing 777, 747 o 787, que es lo que vuelo yo en la vida real, por favor. ¿Por qué no vuelo 787? Porque creo que PMG tiene muchos mejores simuladores que el Quality Sim. Quality Sim no me gusta para nada, entonces al final termino volando estos aviones que tienen como que simulan mucho mejor. Así que eso, amigos, muchas gracias por verme de nuevo. Por favor, síganme en twitch.com/carloncho. También tengo una cuenta en YouTube, la voy a poner en un par de días en Twitch para que vean estos videos que están comprimidos, digamos, la escena importante en YouTube. También hay escenas en Twitch de las fallas que he tenido, las tengo comprimidas ahí. Entonces, si quieren ver no solamente todo el stream completo, obviamente, pero quieren ver, por ejemplo, la falla de motor, está ahí. Quieren ver cómo hice el fuel jettison, está ahí. Quieren ver cómo aterricé con un puro motor, también está ahí, etcétera, etcétera. Entonces, está comprimido para que lo puedan ver. Muchas gracias por seguirme. Atento para el stream del día de mañana. Y como siempre, muchas gracias. Visiten la página de Flights in Chile. Y los dejo y será hasta otro día. Que tengan muy buenas noches y nos vemos de repente mañana. Gracias.